Muy bien. Buenas noches, muchachos. Buenas tardes aquí en México. El día de hoy vamos a estar revisando acerca de. Denme un momento. Me canceló el sonido. Ya. El día de hoy vamos a estar revisando la conformación de equipos. ¿A qué me refiero con esto? Que ustedes van a estar trabajando con personas de su mismo país, creando la capacitación final que les vamos a solicitar. Es por eso que lo hacemos al principio, para que ustedes se vayan conociendo, para que ustedes se vayan poniendo de acuerdo y vayan revisando conforme al avance que vamos teniendo en el curso, qué es lo que pueden implementar, cuáles son las nuevas ideas y las ideas innovadoras que pueden aplicar en su curso de formación. Ahorita somos apenas 35 personas. Se supone que la generación son 100 personas. Entonces, vamos a esperar un poquitito más para que se alcancen a ingresar. Para todos los que ya están en el grupo de Fitch 6Gen, que es el grupo de inscritos, les voy a mandar un enlace. Ahorita lo que vamos a proceder a hacer es agregarnos a un grupo de Facebook. Ese grupo de Facebook es donde están las generaciones pasadas. Entonces, necesito que todos y cada una de las personas que van a tomar la certificación completa ingresen a ese grupo. ¿Listos? Para los que no tienen redes sociales, únicamente confírmenme que no tienen redes sociales y vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Ya se los mandé al grupo. Va de nuevo, para los que están ingresando apenas y que ya están cursando la certificación completa, les mandé un mensaje ahí en el grupo de WhatsApp de instructores. Por favor, agréguense a ese enlace. Ese es un grupo donde se encuentran las generaciones pasadas y nos va a servir como parteaguas para que ustedes puedan consultar cuáles han sido los avances e innovaciones de otras generaciones y qué es lo que pueden mejorar en cuanto a los dispositivos de control de hemorragias o las capacitaciones. A ver, estoy leyendo acá. No les puedo mandar el link por este chat de Zoom porque no todos están inscritos, muchachos. Ya se los mandé al grupo de WhatsApp donde está toda la generación junta. Si ya se inscribieron, si ya realizaron el lleno del formulario y el pago, mándenme mensaje si es que no están en ese grupo. En la segunda pregunta ponemos el cami o estoy formándome. Ángela, ¿por qué? Yo creo que estás en otro formulario.
María Ofelia, ¿por qué no puedes entrar al Face? No, Lizeth, no es un grupo de investment. Te voy a mostrar cuál es el grupo de formación de instructores. Si tú no te encuentras en ese grupo, es porque no estás dentro de las inscripciones. Si no te has inscrito todavía, o tal vez te inscribiste, pero no te hemos agregado al grupo. Este es el grupo de formación de instructores. Tiene este logotipo. Y se llama Fitch 6Gen. Si no estás en ese grupo, entonces no estás inscrito. Si ya realizaste el pago y no estás ahí, mándame mensaje para que te pueda agregar. En las preguntas para entrar al grupo de link. Ah, en las preguntas, ¿no? Le puedes decir que ahí te estás formando. María Ofelia dice que ya está en el grupo. Le puedes colocar que te estás formando. Ojo, que ese grupo es cerrado. No todos pueden ingresar. ¿Por qué? Porque es parte del plan y programa de formación, es decir, por ahí vamos a estar trabajando también en diferentes aspectos. Nos dice Lu, y este, no, ese es otro. Tuvimos que cambiar los horarios. Ahí me van avisando si ya se pudieron integrar. Ojo, únicamente ayúdame no pasando ese enlace. Francisco Sarango dice que no le acepta la solicitud. ¿Por qué no te lo acepta? ¿Qué es lo que te dice? Muchas gracias, Gerso. Muchas gracias, Toño, también. Sí, Marisol, mañana puedes ingresar. Gracias, Kimber. Retiro lo dicho, ya lo ingresan. Ah, perdón. Digo, Sarango dice, Francisco, a mí me llega una notificación, entonces, para poderse integrar, yo debo de aceptarlos. Ya acepté a todos los que me han mandado solicitud hasta el momento. Para los que apenas van ingresando, todas las personas que estén inscritas en el curso, es decir, este mes y medio que vamos a estar trabajando en la certificación, que se van a certificar, les mandamos un formulario, digo, perdón, les mandamos un enlace en el grupo oficial de generación.
Ese enlace te va a dirigir al grupo de Facebook donde se encuentran las generaciones pasadas. De hecho, se encuentra desde la tercera en adelante, porque las primeras dos se nos perdieron todos y ya no supimos dónde quedaron. De vez en cuando ya nos mandan mensaje y ya los podemos localizar. Si no se encuentran en ese grupo, te voy a volver a mostrar cuál es. Si no te encuentras en ese grupo es porque o no me has mandado datos o me mandaste datos y no sé por qué se nos pasó a agregarte al grupo de generación. ¿Sale? El grupo se llama Fitch 6Gen, así tal cual. Hay otros grupos que, por ejemplo, son de Instructores Unidos que le pusieron otro nombre, que por aquí debe estar. Ah, 6Gen Instructor. Ese no es el oficial, muchachos. Ahí es únicamente para pasarles las clases gratuitas, pero si se inscribieron, les debieron de haber agregado a este otro, que se llama Fitch 6Gen. Entonces, si es que no estás ahí, ya hiciste tu inscripción, ya realizaste pago, ya te comunicaste con el delegado de tu país y no estás ahí, mándame mensaje para que no te vayas a perder nada de lo que vamos a estar haciendo. Miroslava dice que no le permite abrir el enlace. A ver, Miroslava, mándame mensaje por privado para pasártelo, a ver si es eso. Por el momento tenemos inhabilitados los mensajes ahí en el grupo de WhatsApp para que ustedes puedan escribir para que no se vaya perdiendo la información. Ya por la tarde les vamos a aperturar el grupo para que puedan preguntar o hacer alguna anotación extra. Si estás viendo la grabación, ve al grupo y busca ese enlace. Alfredo, ya les mandé el enlace por acá. Dice actividad 1, ingresa al grupo. Ya nos dijeron que le sale diferente. Ah, ok. Te voy a volver a pasar el enlace. Estamos esperando un poquito para que se puedan agregar todos. Si no tienes redes sociales, yo te sugiero que las apertures porque vamos a trabajar también en base a redes sociales. A pesar de que la vieja escuela todavía sigue siendo buena, hoy en día la mayoría de los muchachos, que son los que toman las capacitaciones desde los 23, ponle, hasta los 45, 50 años, son los que más toman capacitación. Entonces, por lo general, la mayoría tiene redes sociales y es más fácil que les llegue la información a través de su teléfono, a que casualmente llegue al flyer o la pancarta que se encuentra en la calle o en el centro de salud, a visualizar cuál es la oferta académica que existe. Entonces, las redes sociales vinieron a revolucionar la industria de la capacitación. Para todos los que ya mandaron el formulario de inscripción, ahí en ese grupo de WhatsApp, digo de Facebook, ahorita los aceptamos.
Solicitud enviada, listo. Oscar nos dice, en cualquier momento se cae la conexión, es porque el departamento capital de Caracas, Venezuela, está lloviendo. Fíjate que aquí también, Esperemos que no se vaya la señal el día de hoy. Hola Jesús, buenas tardes. Ahorita nos mandaron mensaje que ya se encuentran dentro de un grupo, pero acuérdate que ese grupo tiene que tener este logo y este nombre. Déjate, lo pongo aquí en la pantalla para que lo puedas ver. Si no te encuentras dentro de este, que se llama Fitch 6GM, con ese logotipo, entonces no estás dentro del grupo de generación. O dentro del grupo del curso. José Ponce, hoy ingresé apenas, ya estoy en WhatsApp y en el grupo de Facebook. José, mándame mensajito. ¿Cómo que no estás en el cuestionario de inscripción? Ahorita nos vamos a tardar un poquito en esta introducción porque necesito que todos vayamos a la par, que nadie se me quede rezagado. Bitcoin ya hizo su aparición. Listo, Marisol Méndez ya me mandó, Nelson Fermín también, Magdiel Cabrera ya está completa, ya se aprobaron las solicitudes. Saludos, Reinaldo. José Ponce, mándame mensaje por privado, por favor. Saludos, Gerardo. Gerardo desde Ciudad de México. ¿Ya están todos listos? Recordatorio, les acabo de mandar un enlace en el grupo oficial de la generación o en el grupo oficial del curso. Ese enlace dice actividad 1. Ingresar al grupo de Facebook de la generación. Entonces, eso es lo que tienen que hacer ahorita. Ay, Teniente Monroy, aquí está. No lo habíamos visto. Un gusto saludarle. Para todos los que están volviendo a cursar el de instructores que no lo habían terminado la vez pasada,
Si ya están dentro del grupo, pues ya, eso ya está libre para ustedes. Hola, Brian. No, ya llevamos 5 clases. ¿La de hoy es la quinta? Sí, la de hoy es la quinta. Si te quieres inscribir, es hasta el día de hoy. Ya no va a haber más inscritos. Muy bien, ahora sí, ¿atentos todos? Les voy a presentar un listado de las personas que han llenado el formulario de inscripción. Necesito que corroboren que su nombre esté ahí, corroboren que su nombre esté completo y corroboren que es el país correcto. Esos datos personales los tomamos y los pusimos en una filmina o una diapositiva para que ustedes puedan ver que ya está lleno el formulario con sus datos y que ustedes van a obtener su usuario y contraseña para la plataforma de actividades. Todavía no les hemos entregado a nadie porque necesitamos que terminen de llenar formulario. Yo creo que vamos en el 60% de formulario lleno. Los que no han podido hacerlo, mándenme mensaje y díganme qué es lo que pasa, en qué podemos ayudarle para que lo puedan llenar, para que no se estén rezagando. Gracias, Percy. Iniciando por orden alfabético, todas las personas que se inscribieron del país de Argentina, por favor revisen sus datos, revisen su nombre que esté correcto. Nina Mónica Lucía, Pedro Fernando Martínez, Tamara Nair Mores, Adrián Oscar Ortiz, Rodolfo Raúl Bell, Wilson Hernán, Leguizamón, Ezequiel Roberto Jerónimo, Méndez Marisol, Marisol, mándame mensajito. ¿Ya llenaste ese formulario? ¿O te hace falta llenarlo? Mándame mensaje por privado, por favor. Muy raro porque... Déjame lo reviso, porque yo tengo en la base de datos hasta hace unos minutos. Déjenme, le bajo el sonido. Para los que tienen prórroga, también tienen que llenar el formulario. Deben de colocar ahí una imagen que diga o la captura de pantalla donde ya les proporcionamos la prórroga. Nina Mónica Lucía, a ver, vamos viendo. Méndez Marisol. Chécale otra vez, Marisol. Yo creo que vas a tener que llenar otra vez el formulario, ¿eh? Porque si no lo tenemos, está actualizado al día de hoy. Hace como 40 minutos lo actualizamos el último. Entonces, ayúdame volviéndolo a llenar. Teniente Monroy, usted ya es instructor desde tiempos inmemorables. Marijo, ahorita no tenemos formulario de asistencia. Hoy no se va a entregar constancia gratuita. Hoy vamos a conformar grupos de trabajo. Ojo, apenas vamos en Argentina, ¿eh? Espérenme a que llegue a su país.
Ya me mandó Rodrigo mensaje. Ya, lo siento. ¿Ya vieron su nombre? ¿Alguien de Argentina me faltó? ¿Qué es lo de la prórroga? Pablo, cuando ustedes me dicen, Lick o Tania, ¿sabes qué? Yo sí quiero entrar al curso de formación de instructores, pero no te puedo realizar el pago correspondiente hasta, no sé, quincena o hasta tal día. ¿Me puedes habilitar una prórroga para que yo me comprometa en una fecha en específico a realizar el pago parcial? Eso es una prórroga. Perdón, estaba en llamada. Me llamaron para ver si incluía a alguien al curso de formación de instructores de una generación pasada. Para todos los que están con prórroga, tienen que llenar también el formulario. Ya los agregamos al grupo. Si no están agregados, entonces mándenme mensaje. Ok, voy a estar leyendo aquí. Saludos de Panamá, República Dominicana, Yeudaris. Ya me aceptaron una vez enviada la solicitud que sigue. Yo te acepto y ya ingresas. Nada más hasta ahí. ¿Cuál pago? Alfredo, tú tienes una beca. Ah, apenas el día de hoy vi el diplomado. Ah, mi número telefónico te lo voy a pasar. Es más 52, más 52, 33, 18, 89, 88, 25. Ahorita va a aparecer aquí en el chat. Ahí mándame mensaje al WhatsApp. Marisol, mándame mensaje. Está correcto, nos dice Maidana. Y ve, si ya estás inscrita, tienes que llenar ese formulario. Todavía no vamos a hacer grupos, nos vamos a conocer el día de hoy.
Ah, ¿cómo hacen para inscribirse con prórroga? Mándenme mensaje a ese número. Ok, ya vieron su nombre. ¿Quién más me hace falta de los que ya están inscritos de Argentina? Que no aparezca su nombre aquí. Díganme, Lick, no he llenado el formulario. Lick, no le he mandado el comprobante de pago. Este es el momento. María Lora, mándame mensaje, por favor. Es más 52 33 18 89 88 25. Ese es mi número. Guárdalo y mándame un mensaje para que te pueda dar seguimiento. Les voy a volver a reenviar a los que no han llenado ese formulario, se los voy a mandar otra vez aquí en el grupo. Pero me voy a esperar un poquito porque quiero que revisen ustedes que sí esté su nombre. ¿Sale? Sí se los voy a mandar, pero espérenme un poquito. Pónganse guapos porque nos vamos a conocer el día de hoy. Jorge, si no tienes la fotografía, agárrate una fotografía de Facebook y ya cuando estemos haciendo documentaciones, me mandas una correcta. ¿Sale? Muy bien. Ahí les va. Ya tenemos el de Argentina. Al parecer ahorita nos hacía falta Marisol, pero dice que ya está. Nos vamos a la siguiente, Colombia. A Colombia solamente tengo una persona, pero yo he recibido varias información de que tenemos varios de Colombia. Alfredo Arias es el único que ha recibido su formulario. Para quienes no han llenado su formulario y están inscritos, ahorita les voy a mandar esa información en el grupo de inscritos. Ojo, solamente Colombia. ¿Quién está en Colombia y no aparece ahí su nombre, que ya está inscrito? Así es, Frank, yo soy la licenciada. Ahí les va el formulario al grupo de inscritos. Frank, mándame mensaje para que te pueda proporcionar una prórroga. Muy bien, Wilmer. Agarra ese chat con el que estás platicando conmigo, tómale una captura y con ese termina de llenar el formulario. Sí, Frank, por favor, por WhatsApp. Vale, Colombia, todo Colombia que no esté aquí, que ya se haya inscrito y no está ahí, necesito que llenen el formulario. Ya se lo mandé al grupo de WhatsApp para que lo puedan hacer. Si ahorita están laborando, si no tienen los documentos a la mano. Hay que hacerlo lo más pronto posible.
Listo. Ahorita nos mandaron mensaje, entonces ya les contestamos allá. Bueno, Colombia. Muy bien, José Luis, que todo salga bien. Teniente Martínez ya lo está llenando, él es de Colombia también, muchas gracias. No. No te preocupes, José Luis, cuando tengas Costa Rica. De Costa Rica tenemos solamente tres personas, que es Eduardo Solano. Keimber Fernández Chacón. ¿Quién más de Costa Rica que no esté en el listado, pero que ya está inscrito? Para todos los que se inscribieron apenas, que apenas supieron del curso. Les vamos a mandar los enlaces, parte de anatomía del corazón y parte de medicina táctica en la atención al paciente lesionado por hemorragia exsanguinante. Listo, de Costa Rica, ¿alguien más? Que no haya llenado el formulario, que no aparezca aquí. Daniel Martínez, mándame mensaje, Daniel. Un mensajito antes de ti, aparece mi número telefónico. ¿Listo? ¿Vamos bien entonces? ¿No hay nadie de Costa Rica que no esté aquí, aparte del teniente Martínez? Bueno, vamos al siguiente país. México. México son varias páginas para que no se estresen de que no aparece su nombre luego, luego. Quienes están inscritos en la primera página es Alejandro Esquivias Roldán, Cristian Raúl Pérez Urbina, Dayana Reyes Vergara, Edgar Alejandro Pereira Rodríguez, Francisca Mosqueda Barrios, Gerso Álvarez Hernández, Joana Morales Cabrera, José Alfredo Serrano Rodríguez, José Eduardo Urrutia Cárdenas, Lisset Adriana Llamas Escamilla. Ya no dijo Lisset que sí está, José Luis Morales también ya está, Edgar Alejandro dice que ya está también, Alejandro Esquivias ya nos confirmó que sí se encuentra. Para los que apenas vieron hoy el curso, muchachos, se alcanzan a inscribir, pero tienen que hacerlo el día de hoy o solicitar una prórroga.
¿Cómo realizar la prórroga? Hay que enviar completo tu número de identidad y la fecha tentativa para realizar el pago correspondiente. ¿Ya vieron todo su nombre? ¿Cuántos son de México listas? Son 4 listas. Relájense. De los que no se cuentan con prórroga, sí también están en la lista. Ecuador no ha salido. Aguilar Hernández, Lick, me acabo de conectar. Si aparezco en la lista, ¿qué tengo que hacer? Nada por el momento dado. Si ya pediste la prórroga y ya te agregué al grupo de WhatsApp, entonces llena el formulario. En la siguiente página de los inscritos de México, tenemos a Pedro Martínez Uresti, William Samadeo Juárez González, Willy de Jesús Jacobo Ramírez, Elizabeth Lázaro Pérez, Juan Pablo Hernández Miranda, Pevizcarra Cárdenas, Pedro Mar, nombre completo, y Penélope del Mar Cota Arroyo. Ojo, que tienen que revisar que su nombre esté bien escrito. Porque si necesitas prórroga, mándame mensaje. Ahí dejé mi número telefónico hace un rato. Samuel, tú ya estás inscrito, ya vi. Correcto. Si no está correcto, tendrán que volver a llenar ese formulario y colocarle los datos correctos. ¿Vale? Nos vamos a la siguiente lista. México. Ricardo González Pedrosa. Cristian Raúl Pérez Urbina. Luis Felipe Rivera Sandoval. Adán Rodríguez Acosta. Andrea Joana Calvillo Camacho. Ángel Caleb Mena Camargo. Cristian Raúl Pérez Urbina, otra vez. Daniel Cruz Sandoval. Enrique Christopher. Juárez García. Y Francisco Antonio Martínez Moreno. Revisa tu nombre, que esté correcto, que esté bien escrito. Estoy contestando también por WhatsApp, ¿eh?
Mi nombre está bien escrito, pero al parecer se repitió. Así es. Vizcarra, excelente, estoy en lista, correcto nombre. Si estoy, está correcto. Ya me vi todo correcto, dice Antonio Martínez. Gustavo Camarillo, ya llenó el formulario y mandó fotos y no aparece. Espérame, Gustavo, todavía no acabamos. Rogelio Rodríguez dice, ¿son todos los de México los de esta lista? No, espérate, todavía nos faltan. Ya, correcto. ¿Alguien más que esté mal su nombre? ¿No? Nos vamos a la siguiente lista. Las siguientes personas que se encuentran en el país de México inscritos son Giovanni Alejandro Bautista Escoto, Gustavo Ernesto Camarillo Delgado, Hugo Flores, Joana Morales Cabrera, José de Jesús Enríquez Salas, José Eduardo Urrutia Cárdenas, Juan Carlos Hernández Blanco, María de los Ángeles Ustaita Rodríguez, Miguel Ángel Hernández Presa y Pedro Martínez Uresti. Otra vez. Aglae ya nos mandó que sí. Aún no terminamos de nombrar. Dice Ángela Silva que ella ya lo llenó y que viene en la lista. ¿Por qué es tan importante y por qué estoy duro y dale con que me llenen el formulario? Porque de ahí depende que yo los tenga previstos en el curso, perdón, y que yo les pueda entregar su usuario y su contraseña para la plataforma de actividades. Quienes no aparezcan en este listado tienen que llenarlo. Quienes no aparezcan en este listado van a tener que comunicarse conmigo. Nos dice Juan Carlos que lo acaba de llenar y que su nombre está bien. Enríquez también ya lo llenó y que también su nombre está bien. No, según yo me hace falta otra. Todavía no, Víctor. Muy bien, Gustavo. Espero que termines pronto. Sigo revisando mensajes, ¿eh? Joana Morales. Ahí voy, ahí voy.
Ay, perdón. Gracias, Dayana. Los que están en el teléfono y que no pueden llenar el formulario, los que ya están inscritos, y no lo pueden llenar o no lo pueden terminar de llenar porque no les sube el archivo, tendrán que hacerlo desde una computadora. Muy bien, Samuel ya lo llenó. Muchas gracias, Samuel. ¿Listos? Este es el listado de México. Revisa tu nombre completo. Nos vamos a la siguiente. La siguiente lista. Escucha a ver si está tu nombre, si no te hemos nombrado. Víctor Ramón Sánchez Pérez. Wendy Aglae Hernández Martínez. Willy de Jesús Jacobo Martínez. José Luis Solano Fernández. Federico Alonso Palacios Romero, Roger Afranio Sánchez Pineda, Irma Renay Valdés Medina, Luis Javier Rojas Lobo, Naudi Fernando Linares Gutiérrez y Nelson Alonso Barraez Castro. ¿Pueden confirmar que su nombre esté completo? Que se aparezca. Ah, Roger, perdóname, si te puse ahí es porque se me fue el avión y, pero ahorita debes de aparecer acá. Deberías. A ver, dame un momento para revisarlo en la base. Panamá. José Luis Solano, Federico Alonso y Roger Afranio, sí son de Panamá. Lo siento, mal copiado. Dice Verónica Montes, Verónica, ¿de qué país eres? Falta una lista. Wendy Aglae Hernández del Estado de México, Willy de Jesús Ramírez de Oaxaca de Juárez y Jorge Luis Solano Fernández de Oaxaca de... Ah, no, perdón, ese no es. Jorge Luis Solano de Panamá, perdón. Aún no llegamos, Javier. Todavía nos faltan listas de Ecuador. Según yo, sí tenemos de Ecuador. Son varios, de hecho. Ok. Todos los que no hayan escuchado su nombre y que estén en México o en Argentina, que ya pasamos los datos. Tienen que meterse al grupo de WhatsApp, los que ya están inscritos, y llenar ese formulario. Ya son todas las listas de México. Ojo, son de México y de Argentina. Ah, y Costa Rica y Colombia. Entonces, si no aparecen en este listado y ya llenaron el formulario, mándenme mensaje. No, Willy, si estás en carretera, no lo llenes. Les voy a mandar el listado ahí en el grupo para que revisen, ¿sale?
Quienes me han llenado, hoy es 28, ¿verdad? El día de hoy quien llenó sus datos fue GU, Humberto Trinidad López, Marisol Méndez, Elizabeth Floriano, Ángel Samuel Durán Romero y Rogelio Rodríguez Williams. Ellos ya acaban de llenar el formulario ahorita. Para todos los que no están ahí de México, Costa Rica, Argentina y Colombia, y ya están inscritos, mándenme mensaje por privado. ¿Vale? Panamá. ¿Quiénes se encuentran en Panamá? Jorge Luis Solano Fernández. Federico Alonso Palacios Romero. Y Roger Afranio Sánchez Pineda. Esos son los datos de las personas que son de Panamá. Muchas gracias, Rogelio. No, Toño, si viste tu nombre y no está tu apellido, tienes que volverlo a llenar. Acuérdate que esos datos son legales. Entonces, la documentación final va a aparecer con estos nombres y con ese número de identidad. Listo, Federico, ¿ya checaste bien los nombres? Si son de Panamá, están inscritos y no aparecen aquí porque tienen prórroga o porque no se han inscrito, mándenme mensaje para poderles explicar, ¿sale? Y para que puedan llenarlo. Siguiente. Gracias, Federico. Venezuela. Quienes se inscribieron de Venezuela, ya sea con el maestro César o con el maestro Edison, es Irma Renait Valdés Medina, Luis Javier Rojas Lobo, Naudi Fernando Linares Gutiérrez, Nelson Alonso Barraez Castro, Oscar Rafael Pérez Toro, Pablo Abraham Monzón Pires y Jorge Gregorio Cátamo Goyo. Esas son las personas de Venezuela. Revisen que su nombre esté bien. Si no están ahí en ese listado, ocupamos que llenen formulario. Y que de veras, ¿dónde está Perú?
Que se me hace extraño, porque yo tengo inscritos de Perú, no sé por qué no han llenado su formulario. Muchas gracias, Oscar. Pablo Monzón ya nos dijo que sin novedad en su nombre. Muchas gracias. ¿Ya revisaron que esté correcto los datos? ¿Listo? Esas son todas las listas. Si no está tu nombre, si ya te inscribiste, acuérdate de volverme a mandar mensaje. Para los que acaban de llenarme el formulario, lo vuelvo a repetir quiénes son. Del día 28 tenemos a Jehú Humberto de Nezahualcóyotl, México. Marisol Méndez de Argentina, Buenos Aires. Elizabeth Floriano Floriano de México, en Aguascalientes. Ángel Samuel Durán Romero de Monterrey, Nuevo León, en México. Rogelio Williams, perdón, Rogelio Rodríguez Williams de La Paz, Baja California Sur, de México. Cristian Landeros de Villahermosa, también de México. Francisco Javier Rodríguez Ruiz, de Chihuahua, también de México. Héctor Fabio Martínez Duque, de Colombia, de la ciudad de Suacha. Ivette Viviana Espinosa y Frank Elix Cañizales, de Maracay, Venezuela. Y ahorita Percy, que nos mandó sus datos, él es de Perú, pero Percy, mándame tu correo, porque ese sí no lo tengo. Ah, ya lo vi, gracias. Muy bien, Teniente Monroy. Aquí quedamos a la orden también. Cuídese mucho y que todo salga muy bien. Wilton, Wilton, que lo iba a llenar el día de mañana, ¿verdad? Si no han podido llenar el formulario porque el teléfono no les deja, van a ocupar hacerlo desde una computadora. ¿Vale? Ya no faltan más listas, Brian. Okay. Miroslava. Miroslava, ¿de qué país? Y ves, ya tengo aquí tus datos. Víctor, nos vamos a presentar el día de hoy para que se vayan conociendo. ¿Por qué? Porque vamos a conformar equipos. Esos equipos significa, lo voy a hacer más grandota, esos equipos significa que van a estar trabajando ustedes hombro con hombro para los proyectos finales. ¿Vale? Muy bien. Vamos a iniciar. ¿Qué es lo que yo les pedí en el grupo de WhatsApp que me ayudaran a buscar? Que me hicieran un resumen profesional. ¿A qué se dedican? ¿Qué estudiaron? ¿Dónde están laborando? Sí se puede saber. ¿Y de qué país son? Eso es lo que nosotros les solicitamos. Ahora bien, ¿quién se anima primero? O elijo yo al azar. Quien se anime, por favor, levántame la mano. Quien quiera que sea al azar, pues nada más coméntenme al azar. Hola, Lizeth.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Lizeth Llamas, yo soy consultora, bueno, de formación soy paramédico técnico superior universitario en emergencias, seguridad laboral y rescates, y soy licenciada en seguridad laboral, protección civil y emergencias. Y actualmente, pues, soy consultora, capacito brigadistas en temas de brigadas de emergencias a través de mi consultora que se llama Prevención Total. Y bueno, eso es un poco mi formación y pues la intención de estar en este curso es para pues darle esa información a esos brigadistas a ese nivel básico y pues enfocarnos mucho en que sea una técnica adecuada y desvelar dudas de eso, de si sí o no torniquete. No sé qué otro aspecto iba a mencionar, creo que no sé si es todo. Y pues me da mucho gusto estar aquí y espero que aprendamos mucho. Gracias. Bienvenida, Lizeth. Duda, Lizeth, ¿cuántas personas tienes ya trabajando contigo en la empresa de capacitación, en la Somos consultoría? tres colaboradores, además, bueno, dos más y yo. Somos una microempresa. Ok, muy bien, Lizeth. Aquí, para darles información, muchachos, ustedes pueden habilitar instructores más adelante. Entonces, ya Lizeth, una vez terminando el curso de este curso, puede habilitar a su propio equipo para que también puedan impartir las capacitaciones. Gracias, Lizeth. Súper bueno, gracias. Mucho gusto. Federico Palacios. Hola, Federico. Ya pueden abrir sus cámaras si quieren, ¿eh? Hola, muy buenas noches a todos. Ingeniero Federico Palacios. Soy voluntario fundador de Protección Civil, organizador de varios departamentos que hoy en día son direcciones nacionales en Panamá. E igualmente soy maestro instructor, fundador de la Academia de Protección Civil, hoy día Academia de Búsqueda y Rescate. Dentro de todas las facetas, soy instructor de primeros auxilios, gestión de riesgo, operador de vehículos de emergencia y otras disciplinas. Poseo título a nivel profesional de ingeniero en gestión del riesgo estructural con especialización en desastre, prevención, mitigación y medio ambiente de la Universidad Tecnológica de La Habana, Cuba. Y pues actualmente desempleado, pero tengo un emprendimiento que es una institución de capacitación, FIREX Training and Consulting de Panamá, como representante de AFIRES de México. Muy bien, Federico, muchísimas gracias. Bueno, ya vieron que tenemos un alto historial aquí de capacitación y de formación. Muchas gracias. Federico, ¿aproximadamente cuántas personas tienes tú en el nuevo emprendimiento que traes? Bueno, actualmente somos cuatro personas. Está Jorge Luis Solano Fernández, que lo agregué acá al grupo. Está la esposa. Y tenemos otro compañero que estamos terminando de formar como instructor en la parte de primeros auxilios. Muchas gracias, Federico. No sé si soy yo. ¿O me escuchan entrecortada? Sí, se te escucha un poquito entrecortada. Debe ser por las condiciones climáticas que hay en el área. Me escuchan entrecortado, porque luego perdí yo la señal. Por las condiciones climáticas que hay en el área, es propio que existan variaciones dentro de la conexión internet.
A ver, ¿ahí me escuchan? Uy, es insoportable. Chicos, ¿ahí me escuchan? Sí. Perdón, es que con eso que tenemos la introducción a la lluvia a la ciudad de Guadalajara, se pone medio raro el ambiente. Ya no está lloviendo, pero se nos va la señal. Ok. Muchísimas gracias. Vamos a darle seguimiento. Una disculpa si me fui. Arturo Pérez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Arturo, platícanos de tu trayectoria laboral, a qué te dedicas, qué has hecho con tu vida profesional. Ah, bueno, mire, buenas noches, licenciada. Actualmente acabo de terminar lo que es el curso de paramédico básico. Ya había estudiado algo de enfermería, igual auxiliar de enfermería. Me gustó más este tema de las urgencias médicas. Entonces, pues me interesó esto más a fondo, el hecho ya también como de ser instructor. Entonces, me voy a dar la oportunidad ahorita con este curso. Me interesó para poder implementar pues talleres y hacer un grupo con algunos compañeros de la escuela. ¿Ya conocías antes el programa de control de hemorragias? Sí, lo llevé, llevamos ahí una inducción en la escuela, acerca de lo que era el Stop the Bleed, y pues sí llevamos algunos talleres donde nos entregaron los documentos estos DS3 para control de hemorragias. Ok. Ya una última duda. ¿En qué país y ciudad te encuentras? Actualmente estoy en la Ciudad de México, en la delegación de Iztapalapa. Muy bien, Arturo. Muchísimas gracias. Gracias, licenciada. Toño Ramírez, adelante. Hola, buenas noches. Platícanos. Sí, se escucha bien. No sé, porque aquí hay mucho viento. Sí, se escucha bien. Bueno, yo te escucho bien. Gracias, maestra. Buenas noches a todos. Mi nombre es Juan Antonio Ramírez Loustalot Laclet. Soy de profesión técnico electricista, ingeniero mecánico con especialidad en térmica y maestro en protección civil y gestión integral de riesgos de desastres. También soy tercer acreditado en el estado de Guanajuato por protección civil. Y soy instructor de la Secretaría del Trabajo y Protección Civil, avalado por la Secretaría, y tengo mis cursos de normativa de 36 normas en la Secretaría. Igual mis cursos registrados ante Protección Civil para lo que es la gestión integral de riesgos y la formación de brigadas de respuesta a emergencia. Actualmente laboro en Fundación Ángela Sofía para bomberos y rescatistas técnicos voluntarios. Somos una fundación que trabaja, nos allegamos recursos trabajando, dando capacitaciones, haciendo programas, haciendo gestión de riesgos, y con esos recursos a los voluntarios les regalamos las capacitaciones que nosotros tenemos. Estoy en el estado de Guanajuato, en la tristemente célebre ciudad más peligrosa del planeta, Celaya, Guanajuato. Muy sabrosa la cajeta, pero muy peligrosa la ciudad. Y estoy aquí a sus órdenes. Es un gusto estar con ustedes. El interés de estar en el curso, bueno, es la formación continua y la conciencia de que siempre podemos aprender. Sí, tenemos la habilidad para querer aprender
y cualquiera puede ser nuestro instructor. Creo que en el caso muy particular mío, yo me declaro como solamente experto en poner curitas y me encanta aprender. Llevo toda mi vida aprendiendo y trabajando en seguridad y en temas de fuego y en temas de prehospitalario, pero sigo pensando que estoy al principio de la línea. Muchas gracias. Gracias, Toño. Oye, Toño, ¿ya habías tomado tú antes el curso de control de hemorragias de proveedores? No es la primera vez que tengo el gusto de estar. Ya había visto información y había leído por un compañero de la maestría que nos regaló algo de información. Yo tomé mi maestría en protección civil en Chiapas y alguien nos compartió la información, pero no había tenido el gusto de participar con ustedes. La verdad, estoy muy contento de estar aquí. Pues bienvenido, Toño. Y la próxima semana vamos a tener el curso de proveedores para los que no lo hayan tomado. Y va a ser gratuito para todas las personas, por si quieren invitar a sus compañeros, colegas, amigos o hermanos mayores de 14 años, por favor. Gracias, Toño. Muchas gracias. Vámonos con, creo que Arturo Pérez ya pasó, ¿no? Arturo. Sí, licenciada, acaba de pasar. Sí, ya sí. Decía yo. Sí, Alfredo Arias, hola, señora. Alfredo. Gracias, Arturo. Alfredo, ¿estarás por ahí? Hola, acá estoy. Espérate, me cuadro un poquitico. Ya, a ver, estoy por acá en el. Hola, cordial saludo. ¿Me están escuchando? Hola. Es que voy fuerte y claro, platícanos. Bueno, pues yo me estaciono en la gotica. Y ya cuadramos, listo, creo que aquí es. Hola, ¿cómo estás? Cordial saludo para toda la gente de SECAMI, para ti, licenciada, un abrazo gigante. Muchas gracias por la invitación y aquí estoy. Los que me conocen ya saben, mi nombre es Alfredo Arias, soy coordinador operativo de un grupo de búsqueda y rescate, el grupo GOVIR Internacional, soy el director general desde la ciudad de Cali, en Colombia. Soy ingeniero químico, rescatista. Rescatista de profesión del grupo Star Sur Occidente de la Fuerza Aérea, y ahora ya pensionado, me dedico a enseñar lo que alguna vez aprendí. Soy instructor de esto de Blitz. ¿Qué más les digo? Y como decía el compañero, ya dedicado a poner curitas, porque los 66 años ya pesan. ¿Algo otra cosita? Soltero. ¿Qué más digo? Soltero, ¿a qué hora vas al pan, Alfredo? Muchas gracias, Alfredo. Y saben, el grupo operativo Búsqueda y Rescate, lo mismo que SECAMI, lo mismo que Instructores Unidos, están abiertos para todos. Es una gran familia, y enseñar es lo más importante que puede existir. Enseñar lo que uno sabe, lo que uno aprendió. Ahí estoy, para servirles a ti y a Dios y a la patria. ¿Y a quién más? Al quien sea. Muchas gracias, un abrazo, los quiero. A quien lo requiera. Gracias, Alfredo. Vámonos con Naudi Linares. Hola, Naudi. Medio se ve la cámara, medio no quiere verse la cámara. Ahí está. Hola, Naudi. Hola, buenas noches. Mi nombre es Naudi Linares, desde Caracas, Venezuela. ¿Me escuchan? ¿Por qué, claro? Soy licenciado en Química y Educación, egresado de la Universidad Central de Venezuela. Me especializo en la industria farmacéutica, desarrollo de medicamentos con nanotecnología y liberación prolongada. Y soy bombero voluntario. ¿Sí? Dentro de Naudi, los bomberos, dígame. ¿Ya has tomado el curso de proveedores de control de hemorragias? No lo había tomado. Ok, lo vamos a tomar la próxima semana. Duda y pregunta, ¿lo vas a impartir presencial? Impartirlo presencial. Acuérdate, ahorita tú estás inscrito para formarte como instructor. Una vez terminando el curso, ¿lo vas a impartir presencial? Sí, me gustaría. Genial. Muchísimas gracias, Naudi. ¿Algo más que quieras agregar? Platícanos más.
Ah, y dentro de los bomberos, he hecho carrera dentro del área de los materiales peligrosos. Vamos a darle continuidad entonces. Gracias, Naudi. Con Miroslava. Hola, Miroslava. ¿Sí me escuchas? Sí. Hola. Ahora, platícanos. Buenas tardes. Bueno, pues yo soy paramédico. ¿Cuál es tu trayectoria profesional? ¿Qué estudiaste? ¿Dónde estás ahorita? Soy de Guadalajara, Jalisco. Soy paramédico. Actualmente estoy laborando en Ocotlán en Protección Civil y Bomberos. También sé un poco de lo bomberil, mas no estoy certificada como tal. Tengo un diplomado de unidad de cuidados intensivos y pues también soy directora en una escuela de paramédicos y me interesa seguirme capacitando por esta cuestión. Me gusta mucho impartir cursos y pues creo que nunca uno termina de aprender en estas áreas. Y bueno, muchísimas gracias, tengo Miroslava. 23 años. 23 años, soltera, casada, divorciada, dejada. No, soltera. Gracias. Bueno, muchachos, muchísimas gracias, Miroslava. Esperemos que el día de mañana ya puedas impartirlo completo y les puedas entregar a todos tus alumnos la documentación oficial para que también ellos se sigan formando y creen esa espinita del conocimiento. Cristian Urbina. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Si me escuchan o no? Buenas noches, Cristian. Platícanos. Un gusto, Cristian Urbina. A veces se me pasa la pantalla, entonces no sé. Pues en este rollo llevo en el ámbito prehospitalario alrededor del 13 años casi. Estoy certificado como paramédico ante la SEP. Fui técnico en urgencias médicas básicas, técnico en atención médica prehospitalaria básico. Estoy certificado como bombero bajo los estándares de la NFPA, la 1001. Soy técnico en extracción vehicular, operador de vehículos de emergencia certificado por la ANAEM. Y pertenecí un par de años en las Fuerzas Armadas, en Secretaría de Marina, donde hice mi especialidad como paramédico táctico en combate operacional. Además de más cursos, pues aquí andamos a la orden y un gusto para todos. Muchas gracias, Cristian. Vamos con Rogelio Rodríguez. Hola, Rogelio. Hola, buenas noches. Pues me presento, yo soy Rogelio Rodríguez Williams, de la ciudad de La Paz, Baja California Sur. Yo inicié en el mundo de las urgencias, de las emergencias, en 1998 en Comisión Nacional de Emergencias, como voluntario, como rescatista. Posteriormente estudié para técnico en urgencias médicas en la Escuela Nacional de Cruz Roja Mexicana. Y de ahí me metí a la escuela de enfermería. Soy técnico en urgencias médicas, soy enfermero general. También soy certificado en atención prioritaria por los estándares de competencia, la 0307. También soy estándar de competencia 0217 como formador de instructores. Y tengo también el estándar de competencias laborales 0532 de operador de vehículos de emergencias. Actualmente, aparte de la enfermería,
Trabajo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de La Paz. También soy bombero estructural y tengo una especialidad en rescate en aeronaves. Ese es mi trabajo actual. Soy bombero y paramédico en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de La Paz. Y anteriormente pertenecí también a las Fuerzas Armadas, al Ejército Mexicano. Hace ya algunos años fui policía, pero literalmente y actualmente cambié. Ahora sí que las armas por las ambulancias y las jeringas, ¿no? Estamos ahora dedicándonos en cuerpo y alma a lo que es la atención de emergencias. Ya son prácticamente 25 años de servicio ininterrumpidos en los cuales me he desempeñado intra y prehospitalariamente, al igual que en incendios estructurales y en rescate en aeronaves, que afortunadamente en nuestro país los incidentes y los accidentes aeronáuticos son mínimos, ¿verdad? Afortunadamente. Es a lo que nos dedicamos. También doy un poco de capacitación, trabajo un poco que son la capacitación en las brigadas de la formación de brigadas de protección civil, en los planes internos de protección civil aquí en la ciudad de La Paz. Y una de las cosas que me llaman o que me mueven mucho a la capacitación como instructor para el Stop the Bleed es soy motociclista. Y junto, en conjunto con mi esposa, aquí estamos trabajando un proyecto. Nosotros damos atención de primera respuesta en motocicletas de manera, ahora sí, voluntaria. Somos voluntarios también de dos agrupaciones, una con ambulancias y una de bomberos voluntarios. Y mi intención, estamos creando un programa de capacitación para los motociclistas de mi ciudad, para que ellos, por lo menos cada motoclub, tenga de perdida un elemento que pueda solucionar una emergencia en carretera. Ya sabemos que manejar un bicicleta nos expone ahora sí que exponencialmente a sufrir un accidente o lesiones más graves en caso de un accidente, ¿no? Es a lo que me dedico y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias, Rogelio. Fíjate que en alguna vez lo pensé porque estuve mucho metido en el ámbito de los motociclistas, que la mayoría no tiene el conocimiento de qué hacer en caso de, y están muy cercanos a tener un accidente en cualquier momento. Es muy buena iniciativa, la verdad, mis felicitaciones, Rogelio, a ti y a tu esposa que están dándole con todo a ese proyecto. Gracias. Y esperemos que sea nacional, multinacional y todo lo que se pueda. Ya tenemos un programa, una capacitación ya elaborada específicamente para traumatismo en motociclismo, obviamente tomando, recapitulando de varias capacitaciones, un poquito del ATLS, un poquito del PHTLS, un poquito del primer respondiente, y hemos logrado darle forma a una capacitación que va enfocada 100% al motociclista. Ya en un par de días lo presentamos aquí con los motociclistas locales, y ojalá surja la inquietud en otras ciudades, porque tiene usted toda la razón. Definitivamente los motociclistas son más vulnerables, no importa quién tenga la culpa, en una peor parte siempre es el motociclista, y pues esperemos que esto surja efecto. Es lo que buscamos. Y así será, Rogelio. Muchas gracias. Gracias. A la orden. Vámonos con Rodolfo. Hola, Rodolfo. Hola, buenas noches. Habla Rodolfo Bell desde Argentina, de la provincia de San Luis. Mi profesión, soy médico veterinario. Soy docente de una escuela secundaria, una escuela agraria. Y soy instructor de tiro a nivel nacional, ¿sí? Así que estoy dando capacitaciones al personal policial, a civiles, y bueno, a los alumnos le doy capacitación en la parte de veterinaria, pero también me gusta darle mucho sobre medicina. Rodolfo, ¿qué te llevó a querer meterte al curso de instructores? Y primero me gusta porque obviamente estudié medicina, así que todo lo que es médico me gusta.
Segundo, por la profesión también de instructor de tiro, estamos muy, muy pendientes de la seguridad. Y bueno, hasta ahora, gracias a Dios, nunca ha pasado nada, pero con una colega de la Policía Federal también damos cursos de primeros auxilios, control de hemorragias. Yo ya he hecho cursos de, ¿cómo se llama? Stop the Bleed en Mendoza. Así que la capacitación es fundamental. Y sobre todo en los adolescentes, me gusta hacerles entender que en cualquier momento uno tiene que tener la capacidad de asistir a alguien, que puede ser un familiar, a mí me tocó con mi padre una vuelta. Así que nadie está exento de una situación, que lo más importante es saber actuar. Y también, sobre todo, saber qué no hacer, no solamente saber hacer, sino qué no hacer. Así que bueno, eso sería mi condición. ¿Estás ahí? Se fue. Wow. Lo siento, ya regresé. Es que mi internet está bastante extraño el día de hoy. Mil disculpas. Acá también se escucha cortado. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, yo sí. Muy bien. Alcancé a escuchar que estudiabas medicina, bueno, que estudiaste medicina y que por obvias razones te gusta todo este ámbito. Eso sí lo escuché. Sí. Y después por la instrucción de tiro, al ser instructor de tiro también con una chica de la Policía Federal, damos cursos de primeros auxilios, control de hemorragias, en las capacitaciones que damos sobre armas de fuego, sobre todo. Pues vamos adelante, Rodolfo. Esperemos que muchísimas personas se formen contigo y que puedas hacer la diferencia, porque lo vas a hacer. Esperemos cuando alguien lo necesite. Ojalá. Gracias, Rodolfo. Vamos con Francisco Sarango. Hola, Francisco. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan? Fuerte y claro. Francisco, platícanos. Listo, muy bien. Bueno, un gusto conocerlos. Un gran saludo para todos desde Ecuador. Soy de profesión enfermero. Llevo 5 años de ejercicio profesional. Trabajando generalmente en la parte hospitalaria, en áreas de terapia intensiva, emergencia, clínica. Aparte, también soy docente de cursos de formación de auxiliares de enfermería y también impartidor o instructor de cursos de primeros auxilios, inyectología. Eso al momento, laborando en esas dos áreas, en eso me mantengo en realidad. Ok, Francisco. ¿Cuánto tiempo tienes ya en el área de la docencia? Diría como unos 2 añitos. 2 años aparte. ¿Y los que faltan? Sí, obviamente, los que faltan y bueno, por el mismo motivo. Empezando o iniciando también esta formación para en lo posterior adherir un programa más de estudios o de cursos, es decir. Muy bien, muchísimas gracias, Francisco. Francisca Mosqueda, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes aquí, bueno, casi noches. Yo soy técnico en atención prehospitalaria. Estoy certificada ante la red Conocer. Estoy certificada también en el PHTLS, 9ª edición. Soy enfermera geriátrica y actualmente también estoy estudiando para ser enfermera general. Francisca, ¿ya te has metido al área de la docencia? ¿Ya has dado alguna clase? Sí, ya he dado algunas clases. Muy bien. ¿Dónde te localizas?
Estoy en México, Guadalajara, Jalisco. Ah, ok. Bueno, ya vimos quién nos va a estar ayudando en los cursos de formación aquí presenciales. Muchas gracias, Adelante, Francisco. claro. Gracias. Gracias. Elizabeth Lázaro Pérez. Hola, Elizabeth. Hola, buenas noches. ¿Sí me escucha? Fuerte y claro. Ok, bueno, pues mi nombre es Elizabeth Lázaro Pérez, soy de Villahermosa, Tabasco, México. Bueno, como parte de lo que yo puedo compartir, que tengo de experiencia, pues soy técnica en laboratorio clínico. Actualmente pues estoy cursando la licenciatura de enfermería, apenas en mi segundo año. Pues como apenas tengo 19 años, no tengo mucha experiencia, pero algunos de los cursos en donde he estado es en el sexto Encuentro Nacional de Urgencias y Medicina Prehospitalaria, así como también tomé algunos talleres de urgencias neonatales y el método Stavo. Así también como la asistencia al primer Congreso Regional de Enfermería Neonatal de Tabasco, impartido por la Asociación de Enfermería Mexicana Neonatal. También he dado mis prácticas en el Hospital Regional de Alta Especialidad Rovirosa y en el Hospital de la Mujer, así también como en el CESA Maximiliano Dorantes, de aquí mismo en Villahermosa, Tabasco. Y pues entré a este curso porque pues me llamó muchísimo la atención. Siento que es una parte muy importante pues de mi formación en este caso de control de hemorragias, y pues toda información, todo conocimiento es aceptado. Muchas gracias, Elizabeth. Ahorita, ¿dónde me dijiste que estás estudiando? Es enfermería, ¿verdad? Licenciatura. Sí, en la Universidad de Olmeca. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, Elizabeth. Y pues esperemos que más adelante ya puedas empezar a formar personas, que también con tus compañeros lo aprendan de ti y que te lleven muchísimo conocimiento durante este evento. Muchas gracias. Muchachos, ¿quién me hizo falta? Porque ya nadie me levantó la mano, ¿eh? Licenciada, muy buenas noches, ¿cómo está? No, espérame, que primero fue. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Martínez. Bueno, yo, Cristian. Ah, Cristian nos va a regañar. Espérame, Martínez, ahorita vamos contigo. Cristian, platícanos de ti. ¿Qué tal y buenas noches? Pues ya aquí estoy esperando transportes del trabajo. Pues soy recién ingresado, apenas 2 años de la carrera de técnica en atención médica prehospitalaria, certificado como operador de vehículos de emergencia, certificado como rescatista en espacios confinados, rescate en altura, rescate vertical, certificado en ACLS, BLS. Pues más que nada, pues como apenas estoy ingresado de la escuela, pues me gusta seguir aprendiendo más. Me hace falta el PHTLS, el stock de Blip, por eso es que me acepté a este curso que está dando usted. Cristian, ¿dónde te localizas? Ahorita me encuentro trabajando en la refinería Olmeca, acá en Paraíso, Tabasco. Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias, Cristian. Vamos con Martínez, que te habíamos dejado por ahí. Hola, Martínez. No se preocupe, licenciada. Muy buenas noches. ¿Cómo está, licenciada? Compañeros de todo el planeta, ¿cómo han estado? Mi nombre es Héctor Martínez. Soy bombero voluntario hace 27 años, fundador de mi estación. Soy el subcomandante de la estación con el grado de teniente. De lunes a viernes trabajo como asesor en riesgos para una empresa de riesgos laborales. Soy profesional en seguridad y salud en el trabajo, especialista en prevención, reducción y atención de desastres. Y pues en esta trayectoria de 27 años, pues he hecho algunos cursos sobre rescate en diferentes áreas, auxiliar de enfermería y alguna vez hice un diplomado en técnicas paramédicas de atención prehospitalaria y pues nada, enamorado de lo que hago y no sé hacer otra cosa.
Tengo tres hijas, mi hija mayor es médico pediatra, mi hija menor está en sexto semestre de medicina y mi hija del medio está terminando fisioterapia. Ay, mira que tus hijas han tenido muy buenos pasos a seguir. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pues bienvenido, Martínez, y esperemos que más adelante también tus hijas puedan tomar la información de ti y también puedan formar ellos. Pero por supuesto, les comenté que estaba en este proceso y me dijeron, termínalo, papá, y después miramos a ver qué hacemos. Igual mi pareja también está muy interesada en ser instructora Stop the Bleed. Excelente. Bienvenido, Martínez. Muchísimas gracias, licenciada, compañeros, muchas gracias. Vamos con Wendy Aglae. Hola, Wendy. Hola, Lic. Buenas tardes, noches ya. Noches. Mi nombre es Wendy Aglae. Soy instructor de la empresa Protisec. Soy enfermera general, técnico en urgencias médicas, bombero certificado. Laboré 14 años en bomberos aquí en mi municipio, en Tecámac. Y actualmente, como ya dije, estoy como instructora en la empresa de Protisec, recientemente terminando un diplomado de protección civil y análisis de riesgos. Tengo mucho tiempo buscando esta área para ser instructor Stop the Bleed y poder ofrecer un poquito más en mi campo, en mi área de trabajo. Y creo que sin más preámbulo esa es mi presentación. Gracias, Wendy. Pues es piedra angular también dentro de las urgencias industriales y laborales. Se requiere muchísimo la parte de control de hemorragias y que no únicamente eso, porque vamos a ver más allá del control. Bienvenida, Wendy. Muchas gracias. Vámonos con Aleki, Lucía. Sí, yo. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos desde Argentina. Bueno, mi nombre es Lucía Jalecki, soy licenciada en enfermería, soy profesora en la carrera de enfermería en el campo práctico, en todo lo que son técnicas y procedimientos de área crítica, y también soy licenciada en protección civil y emergencias, y presté servicios en el ejército durante 21 años en el sector de aeronáutica y en sanidad. Así que, bueno, me interesó la capacitación porque ya hice el curso de TC3 y de TEC, y bueno, también hice el de Stop Bleed, pero bueno, quería capacitarme en la parte del instructorado para poder seguir mejorando la calidad, digamos, de la educación a mis alumnos. Muchísimas gracias, Lucía. Duda y pregunta. ¿Tú ya te encuentras laborando dentro del área de docencia? Sí, hace varios años ya. Sí. Ah, excelente. Entonces aquí ya nada más vas a reforzar algunos conocimientos y, sí, y a seguir impartiendo la capacitación alrededor de toda tu provincia y de todas las áreas que puedas llegar. Muchas gracias. Gracias, Lucía. Víctor Sánchez. Buenas noches a todos. ¿Sí se escucha? Fuerte y claro. Ok, bueno, pues mi nombre es Víctor Ramón Sánchez Pérez. Soy originario y pues parte de un grupo étnico que es el Maya Tzotzil en el municipio de Zinacantán del estado de Chiapas. Y pues aprovechando el manejo de la lengua, pues hemos estado dando cursos con un grupo de colegas en coordinación de la Secretaría de Salud y el Colegio de la Frontera Sur en diferentes municipios indígenas de la zona alta de Chiapas, pues en específico en el grupo Tzotzil, dando capacitaciones a mujeres embarazadas y puérperas, prevención de accidentes en el hogar a niños y adolescentes menores de 18 años, proporción de vitaminas, toma de hemoglobinas, entre otras actividades, ¿no? Soy docente en una universidad de la ciudad de San Cristóbal de las Casas
impartiendo materias de fundamentos de enfermería, médico quirúrgico y ginecobstetricia. Actualmente trabajo para la Secretaría de Salud en el municipio de Oshchuk. Soy licenciado en enfermería con posgrado en administración en la ciencia de la salud y actualmente estoy realizando la especialidad en obstetricia en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Muchas gracias, Víctor. Fíjate que lo del área, en diferentes partes de México tenemos muchas lenguas y lamentablemente no se ha traducido toda la información que hay, entonces se queda rezagada la población. Me alegra y me da muchísimo gusto que estén teniendo esa iniciativa también y que estén dándoles la capacitación que requieren y la ayuda y la información de otras áreas a la comunidad. Así es, pues igual los municipios indígenas aquí en los Altos de Chiapas, algunos están en disputa por problemas sociales, políticos, por límites en los municipios, entonces hay un poquito de limitaciones igual para entrar en los diferentes municipios. Es un poquito de peligro, pero pues ahí estamos en pie y en lucha también. Sí, eso es muy cierto. Vaya que la formación es una oportunidad más que pueden tener de seguir creciendo y esperemos que pues, no sea tan necesario realizar la implementación del curso que vamos a tomar ya en la vida real, pero que si lo llegan a ocupar, que también tengan la información al alcance de sus manos. Así es. Gracias, Víctor. A usted, buenas noches. Pedro Uresti. Hola, Pedro. Hola, licenciada, buenas noches. Buenas noches. ¿Sí se escucha? Fuerte y claro. Ah, ok, bueno, yo me llamo Pedro. Recientemente acabo de terminar lo que es el paramédico con el CONOCER. Lo acabo de terminar. Yo me dedico a ser serigrafista, diseñador, pero comencé con cursos de camillero, pequeños cursos de enfermería. Y terminé con el amor a lo que es la atención prehospitalaria. Entonces ya decidí seguir estudiando más. Me certifiqué con BLS, con Stop the Bleed. Y ahorita quiero terminar este certificado para poder hacer PHTLS. Y poder hacer unos cursos con unos compañeros que también ya se graduaron. Muchas gracias, Pedro. Una duda, ¿en qué escuela terminaste la carrera? HealthWebSIM y CCTS en México. Ah, ok, va que va. Pues bienvenido, Pedro, y esperemos que logres terminarlo hasta el final, que no te nos vayas a estresar. No. Y aquí vamos a estar, ¿sale? Okay. Bienvenido. Sí. Muchas gracias. Ahora, Pedro Martínez. Es el mismo. Ah, tengo a Pedro Uresti y Pedro Martínez, ¿es el mismo? Sí, creo que está repetido. Bueno. ¿Alguien más? ¿Quién me falta? No, soy Pedro Martínez de Argentina. Ah, ¿ves? ¿Ves que sí está Pedro Martínez? Hola, Pedro. Buenas noches, como acá ya es de noche. Justo me agarraron cenando. Bueno, yo soy Pedro Martínez, soy el presidente de la Asociación Civil Correntina de Trabajadores en Adultos Mayores. Trabajamos con todo lo que sea adultos mayores. Soy auxiliar gerontológico, enfermero. Soy director de BASA, que es el equipo voluntario Yo Humanitario y Socorrismo Argentino. Y bueno, me interesó mucho esta temática porque es algo que nosotros dentro de nuestro trabajo vivimos con todas estas clases de eventos, más en los adultos mayores que son los que más se lastiman y nosotros nuestra función como auxiliares gerontológicos tenemos que estar preparados para estas clases de situaciones. Lo quiero hacer para empezar a dictar estas clases de cursos para toda mi gente. Tenemos un cupo casi de 600 chicos que son auxiliares gerontológicos que trabajan con esta rama etaria. Y bueno,
en realidad es por esto, la formación, la capacitación constante, que es lo que promulgamos nosotros desde nuestra institución. Y bueno, y por otro lado agradecer, simplemente agradecer por esta oportunidad que nos dan. También soy delegado internacional para Instructores Unidos. Gracias a César, gracias a usted por permitirnos tener estas clases de charlas, de temáticas que hacen enriquecer más nuestro conocimiento. Así que simplemente eso. Gracias, gracias. Bienvenido, Pedro. ¿Ya tienes mucho tiempo laborando con Instructores Unidos? Con Instructores Unidos, sí, ya vengo trabajando hace prácticamente dos años y medio. Lo que pasa es que acá en Argentina es bastante complicado todo el tema. Acá es el tema de los celos entre federaciones de bomberos y muchas cuestiones. Entonces, nosotros que venimos desde otra área, jóvenes que queremos vivir otra experiencia, no estar abocados solamente a la disciplina bomberil, porque acá de todo, si no sos bombero, no podés actuar en otras cuestiones, no podés dictar clases, porque inclusive hasta el paramédico tiene limitados sus servicios. Entonces empezamos a buscar otros canales y así nos fuimos conectando a través del Cuerpo de Emergencia Mundial, del CIEL Mundial, donde también tuvimos conexión con César a través de Instructores Unidos. Y bueno, así fue conociendo él nuestro trabajo con los adultos mayores. En realidad nosotros trabajamos mucho con los adultos mayores, más hacemos mucha ayuda humanitaria con ellos, adultos que están en la calle. Tratamos de hacer un servicio, nos ocupamos de lo que tendría que ocuparse el gobierno, nos ocupamos nosotros. Así que venimos trabajando hace rato ya con César, y utilizando todos estos conocimientos de todas estas personas como son ustedes, que nos brindan así, tan libremente, sin mezquindades, y eso es lo bueno. Eso es lo bueno, que nosotros a través de usted aprendemos esta riqueza de lo que es algo nuevo para nosotros, y que queremos volcarlo también para los chicos acá en nuestro país y en nuestra provincia. Nuestra provincia, que es una provincia bastante cerrada en todo. Así que bueno, esto es una pelea constante, lamentablemente, pero hay que darle pelea para que estas clases de conocimiento puedan ingresar, porque a la larga son los que salvan vidas, así que nosotros nos interesamos mucho en eso, en salvar vidas, así que el resto creo que es algo insignificante, ¿no? Así que muchísimas gracias por permitirnos participar de toda esta maravilla. Gracias, Pedro. Fíjate que todo eso está en todos los países, a todos los niveles educativos se encuentra el egoísmo y el ego. Porque es más ego lo que hay ahí. Yo creo, desde mi punto de vista, creo que unidos hacemos cosas más grandes que uno solo. Entonces necesitamos diferentes contactos, necesitamos diferentes profesionales y diferentes pensamientos para seguir creciendo. Fíjese usted que acá los paramédicos tienen que usar resolución internacional para poder trabajar, cuando que ya es algo común, tendría que ser algo común en el mundo de la salud. Uh-huh. Así que, pero bueno, gracias a Dios están ustedes. Eso es lo que a nosotros nos deja tranquilos. Nos sentimos, la verdad, nos sentimos muy acompañados, porque buscamos afuera lo que no tenemos acá. Y luchamos con lo que están acá para poder hacer ingresar lo que ustedes nos proveen, que es el conocimiento y la sabiduría de tantas personas capaces. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ti, Pedro. Bueno, yo espero que el día de mañana se lleguen a juntar varios grupos de expertos en esa área y que creen resoluciones, que las metan a revisión en el gobierno para que puedan hacer un cambio. Si esperamos a que lo hagan los demás, va a estar difícil a que haya un cambio. Entonces necesitamos también empezar a trabajar
nosotros y juntar a quienes estén tan locos como nosotros para hacer ese propósito, ¿no? Gracias, Pedro. Ivette, hola Ivette. ¿Cómo está, Lizen? Buenas noches, aquí en Bolivia. Soy Ivette Espinosa, rescatista con antigüedad de 4 años. Actualmente imparto cursos de capacitaciones junto con mi esposo. Tenemos una empresa de capacitación, se llama Centro de Entrenamiento Prehospitalario, y pues estamos buscando interesados en este instructorado para reforzar todas las capacitaciones que damos. ¿En dónde específicamente estás en Bolivia? En Cochabamba, Bolivia, licenciada. Ok. Pues bienvenida, Ivette. Ya tenemos tiempo aquí conociéndonos, entonces espero que esté desde todo perfecto. Aquí hemos andado, muchachos. Bienvenida. Gracias, Lisa. Percy. Hola, Percy. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches. Platícanos. Buenas noches, buenas noches. Bueno, mi nombre es Percy Silva. Soy peruano. Laboro como supervisor de seguridad y ocupacional en una empresa de mantenimiento de trenes, en la cual también me desempeño como coordinador general de la brigada de emergencia. También soy estudiante de ingeniería industrial. Cuento con más de 14 años de experiencia como bombero voluntario. También soy técnico MATPEL, instructor de Stop W reciente. Y soy un apasionado también por la instrucción. Por eso es que escogí también este curso, como para poder mejorar también mis técnicas, ¿no? Percy, ¿cómo te enteraste del curso? Buscando por las redes sociales, encontré Secami y bueno, ahí estamos. Bienvenido. Ahí cualquier cosa nos avisas y quedamos a la orden. Listo, muchas gracias. Pablo Monzón. Hola, buenas noches, saludos desde Venezuela, mi nombre es Pablo Monzón, técnico superior en enfermería, técnico superior en administración de desastres. Actualmente me desempeño en protección civil del municipio Lamas del estado de Aragua, acá en Venezuela. Proveedor de soporte vital básico avanzado, avalado por la AHA, enfermero de hace aproximadamente 18 años en el área de emergencias, y bueno, para servirle y agradecido por esta oportunidad de aprender, pues, en la parte de Stop Deep Link como instructor. Soy instructor certificado de protección civil del estado de Aragua. Saludos. Gracias, Pablo. Algo muy importante, que no habíamos podido llegar a Venezuela. Hoy en día ya tenemos muchísima población de Venezuela que sigue capacitándose, formándose y también dando instructorado con nosotros, porque tienen muchísimo conocimiento que dar. Que brindar. Entonces, bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Feliz noche. Eduardo Urrutia. Buenas noches, licenciada, y buenas noches a todos. Mi nombre es José Eduardo Urrutia Cárdenas. Soy paramédico intermedio. Laboro en Bomberos de Chalco, Estado de México. Soy enfermero y llevo 18 años en esto de la atención médica y soy nuevo para lo de instructor. Muy bien, Eduardo. También contigo ya nos conocemos desde tiempo atrás. Bienvenido. Sí. Ahora sí, gracias. Se nos hizo que estuvieras con nosotros. Ahora sí, licenciada. Muchas gracias por la invitación y por la paciencia. Va, que va. Muchísimas gracias y buena guardia. Gracias. Nos decía, ¿quién me hace falta? Francisco Rodríguez. Hola, Francisco. Voy. ¿Ya se escucha? Fuerte y claro. Ok, mi nombre es Francisco Rodríguez, soy de acá de Chihuahua. Soy paramédico desde el 90 entre la Cruz Roja. Y hemos fundado, acá está la cámara, hemos fundado algunos grupos de rescate, llevamos dos, actualmente está uno que se llama SOS Rescatando Chihuahua, que adquirió un crecimiento antes de la pandemia, es
estaba un poquito bajo ahora después de la pandemia, como que bajó un poquito, pero ahí estamos trabajando, y pues seguimos en esto. Somos veteranos de Cruz Roja, ahorita estamos aquí localmente en el grupo de veteranos de Cruz Roja, y pues seguimos trabajando en esto, ¿verdad? Soy técnico en urgencias médicas, también estoy registrado como instructor de Stodablit, pero pues aquí estamos aprendiendo más y más. Estamos acá en Chihuahua para lo que podamos servir. Muchas gracias, Francisco. Ya esperamos que más adelante también nos des abierta a las puertas de tu empresa. Claro, claro que sí, claro que sí, a la orden. Va, bienvenido. Vamos con Oscar Rafael. Hola, muy buenas noches. Saludo, licenciada. Mi nombre es Oscar Rafael Pérez Toro, soy de Venezuela. Soy médico integral comunitario y a la vez especialista en medicina integral comunitaria, en medicina general integral. Soy director nacional del programa de medicina general integral en la Universidad de la Ciencia de la Salud aquí en Venezuela. Pertenezco al Ministerio de Salud de aquí de Venezuela. Mi inicio en esto de aprender más, en capacitarme más para participar conjuntamente en la elaboración del programa que llevo como director, para iniciar a todos aquellos compañeros, colegas, médicos, enfermeros y parte de la comunidad que se inicien en este tipo de prevención acerca del Stodablit, ya que es importante para la divulgación y prevenir los accidentes y conllevar que también los niños tengan esa atención primaria, esa atención secundaria en cuanto a esto relacionado. He participado en varios países como ayuda humanitaria médica en cuanto a la solicitud que hace el Ministerio y la Universidad para prestar nosotros el servicio a nivel internacional en cuanto a la ayuda humanitaria a los demás pueblos, que es lo más importante, salvar vida para dar vida por el mundo entero. Mis felicitaciones, gracias, Oscar. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Igualmente para mí. Para mí es un honor. Vamos con Alejandro Esquivias. Hola, muy buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, claro, Alex. Hola, licenciada, muy buenas noches. Pues buenas noches a todos. Mi nombre es Alejandro Esquivias. Yo soy licenciado en enfermería, técnico en urgencias médicas, por Cruz Roja Mexicana. Actualmente me encuentro en la ciudad de Tlalocan, Guerrero. Soy comandante operativo del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas del Estado de Guerrero. Pertenecemos también al grupo de Urión, unidad de rescate en cavernas naturales. Con los compañeros a nivel nacional e internacional. Instructor de primeros respondientes de hace más de 5 años, docente en el área de enfermería en una escuela particular, y actualmente pues me encuentro realizando un protocolo de investigación donde quiero llegar a que a todos los negocios sepan sobre primeros auxilios, cuando menos tengan lo de primeros respondientes, porque nos ha pasado, al menos en lo particular, me han tocado casos donde se presentan muchos atragantamientos, asfixias, todo ese tipo de situaciones. Entonces mi objetivo es de que todo el mundo, o al menos todos los comerciantes, aprendan lo más básico para poder sacar a un paciente en su debido momento. Muchas gracias, Alejandro. ¿Qué tan importante es, ¿no?, para todas las áreas, para todos los sectores, conocer esto? No sabemos cuándo pueda pasar, ni a quién le vaya a pasar, si es a mí, y capaz de que yo sí sé, pero la persona que está a mi lado no sabe. Entonces, más vale también protegernos a nosotros preparándolos. Mis felicitaciones, Alejandro. Gracias, licenciada. Es un gusto estar con todos ustedes. Javier. Hola, Javier. Buenas noches, ¿me escuchan? Fuerte y claro. Buenas noches a todos desde Venezuela. Bueno, increíble la cantidad de personas capacitadas y que quieren seguir aprendiendo. Yo estoy muy contento por estar aquí con ustedes. Yo tengo un TCU en manejo de emergencia y acción contra desastre como profesional. Voy a optar a la licenciatura
en Gestión de Riesgos Socionaturales, GRD. ¿Sí? Hablando de experiencia, me comí 5 años en una autopista. He presenciado cualquier cantidad de cosas con respecto a hemorragias, con respecto a daños multisistémicos, estado en incendios forestales, todo lo relacionado con emergencias, y he concluido de que todos necesitamos saber control de hemorragias. Es imprescindible esto. Es imprescindible. Cuando tú atiendes una emergencia y sabes que un hospital está a 25 minutos yendo a 120 kilómetros, donde tú comprendes lo necesario de estas capacitaciones. Sí. Mi experiencia como tal, fui escolta en la ciudad de Caracas. Estuve en la unidad antidrogas. Trabajé 1 año en la emergencia del Hospital Universitario de los Andes, Estado de Mérida. Estuve en todas las guarimbas, ese periodo muy, muy feo que pasó en mi país, donde lo que se veía era sangre y muerte todos los días. Todos los días había eso. Aquí en Mérida, por lo menos. Los que son de Venezuela saben lo duro que fue aquí en Mérida, la cantidad de muertos y heridos que pasaban diario. Entonces, el manejo y el control de hemorragia es algo neurálgico para el que está en la rama. Neurálgico. Entonces, bueno, por eso estoy contento, porque la gente, esto tiene que normalizarse en la población. Normalizarse de manera sistemática, de que la gente ingrese a esto como los primeros auxilios que pueda dar. Porque como le decías tú hace unas capacitaciones, de los niños en Estados Unidos murieron por desconocimiento en el control de hemorragia. Y eso lo he visto yo. Y es que te llegan a ti conversando. ¿Dónde está el paramédico? Y tú lo mires y dices, bueno, vete en la ambulancia y te reviso. Cuando ves el cráneo completamente abierto por un machetazo y el hospital está casi a 35 minutos. Entonces, tú lees y ejecutas, ¿no? Todo el PHTLS casi que lo pude. Tuve la oportunidad de aplicarlo. El que ha trabajado, alguno de los compañeros que está en el grupo, el que ha trabajado en autopista sabe que no tiene mucho por hacer. Leer, capacitarse y ejecutar. No hay mucho tiempo que perder. Estoy agradecido y orgulloso de pertenecer a este grupo. Estamos al tanto actualmente. Soy operador de emergencias prehospitalarias del Servicio Eléctrico Nacional, por el Ministerio de Poder Popular de Energía Eléctrica de Caracas, aquí en Mérida. Habemos 2 nada más. Entonces, bueno, muchas gracias y saludos a todos. Gracias, Javier. Oye, fíjate que qué palabras tan sabias, porque es cierto, a veces nosotros podemos pensar que los niños no pueden hacer una diferencia cuando en realidad sí. Y qué mejor que también puedan ayudar a mamá, a papá, a sus amiguitos, porque 1, las ambulancias no llegan pronto. 2, tardamos muchísimo en llegar. Y 3, para los que están aquí en México y tienen que regular el servicio, nos va a costar más tiempo, ¿no? Y, por ejemplo, allá en Venezuela, no sé si también regulen. Entonces, es pérdida de tiempo que nosotros podemos ganar si las demás personas se capacitan. Es muy fuerte, licenciada, es muy fuerte y a la vez como triste, porque es una realidad, sí, es una realidad. Fíjese que una vez despachado en la ambulancia, me fui adelante en una moto de una policía, de la policía, y llegué a unos túneles, los que han venido para acá, para Mérida, los que están aquí en Venezuela. La ambulancia nunca prendió y estaba a 15 minutos del lecho vial. ¿Qué hizo Javier? Loco. Se lo monté en la moto. En el KLR, alta cilindrada, lo estabilicé y la moto iba no sé a qué velocidad. Yo estaba controlando la hemorragia. Eso quedé bello, el uniforme quedó perfectamente rojo. Pero el tipo está vivo hoy en día. Entonces son cosas que como le decía un comandante de los bomberos aquí en Mérida, hay personas que no han visto la faceta horrible que es el control de hemorragia en una autopista.
donde nadie te va a ayudar, ningún carro se va para ayudarte nosotros. Yo sé que México está, Guatemala, Colombia, Venezuela, debido a sus fenómenos psicosociales. Nadie te va a ayudar, nadie. Inclusive me tocó hasta atender 3 personas en simultáneo dentro de una ambulancia, cosa que no está arreglada ni normada en ningún lado, pero ¿quién va a ayudar? Nadie ayuda. Entonces, ese es el detalle. Estoy contento porque esto ayuda, esto desenfoca las cosas que uno tiene, ¿no? Las matrices de las que uno se construye. Entonces, yo estoy contento por eso y contento por lo demás. Estoy operativo completamente. Mi carrera, el TCU, en la Universidad Politécnica Territorial de Mérida, vi materiales peligrosos, vi gestión de riesgo, vi SAR, elitáctica, aguas bravas, todo en caliente. Entonces, eso me sirvió para salvar vidas y salvármela a mí, porque para meterse hay que estar fuerte. Estas misiones también en Tobar, increíble, increíble. Entonces, bueno, saludos a todos, licenciada. Máximo respeto desde Venezuela. Saludos, Javier, y bienvenido. Y también esperemos que también allá formes más instructores y formes más proveedores. Claro que sí, claro que sí. Estamos en eso. Vamos con J. Enríquez. Hola, J. Enríquez. Hola, hola. Jesús Enríquez para servirles. Hola, Jesús. Platícanos, Jesús. Bueno, técnico en atención médica prehospitalaria, por conocer. Instructor de capacidad externa por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, aquí en la Ciudad de México, tanto para primeros auxilios como para protección civil. También soy instructor de primeros auxilios por la Federación de la Media Luna y Solo Cruz Roja y Media Luna Roja. Evaluador del aprendizaje digital, así como facilitador del aprendizaje digital de manera también presencial. Tomé mi primer stop de bleed en el 2018, cuando apenas estaba como ingresando aquí a México como tal. Proveedor de BLS, todo esto que todos los compañeros veo que también tienen. Es un gusto estar trabajando de esta manera con tanta gente con ganas de conocer. En cuestión de aprendizaje o educación, trabajo mucho en comunidades. Me gusta trabajar con comunidades de poblaciones vulnerables, como motociclistas, como ciclistas, y actualmente dentro de Cruz Roja me desempeño en la capacitación o formación en prisión. Trabajo mucho con personas privadas de su libertad, dándoles formación comunitaria para que también tengan este acceso a los primeros auxilios, ya que en ocasiones se nos olvida que también son humanos, que a lo mejor tuvieron un mal momento, una mala decisión, y en este momento pues están dentro del sistema penitenciario. Me gusta este porque el stop de bleed tiene mucho eso, el control de hemorragias, y adentro hay muchas lesiones endémicas que pues solamente se van a controlar de manera de presión directa, sí, porque también los recursos son muy limitados. Entonces, por esto estoy aquí. Yo ya tenía antecedentes del programa, pero no he tenido la suerte de poder formarme como capacitador. Entonces, aquí estamos. Y para que usted, aquí en Ciudad de México, en el Cruz Roja, lo que se llama la sede nacional. Bienvenido, Enríquez. Pues sí, acabas de decir también algo muy importante. Tenemos que trabajar con lo que tengamos. Y eso también lo vamos a aprender aquí. Y vamos a aprender de ustedes porque también pueden tener algunos puntos de vista o algunos procedimientos que nosotros no conozcamos y que pueden ser innovadores para nosotros con el material que tenemos a la mano. Bienvenido, Enríquez. Gracias. Díganme, ¿quién me faltó? Según yo, ya no tengo manos levantadas. Hugo Flores. Yo. ¿Quién es yo? ¿Edgar? Gustavo. Ah, Edgar, Gustavo. También Edgar. Bueno, Gustavo, vamos primero con Gustavo y luego vamos con Edgar. Híjole, muy buenas noches. Antes que otra cosa, agradecer, licenciada Tania, la oportunidad. Asimismo, el conocer este grupo tan grandioso de profesionales en el ámbito de atención a emergencias urbanas e industriales. Híjole. Después de escuchar la magnitud de los currículum de los compañeros, la verdad es que me quedo mucho, 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 muy corto. Pero bueno, mi nombre es Gustavo Ernesto Camarillo Delgado, soy del Estado de México, del país de México, 29 años como bombero. Actualmente trabajo para una empresa que se dedica a brindar consultoría, capacitación y atención de emergencias industriales.
Trabajamos para un centro de procesamiento de datos de un banco, la de un banco de la etiqueta azul. Y bueno, me siento muy contento de estar en este grupo y sobre todo que me brinda la oportunidad, ya que soy apasionado de seguir aprendiendo. No, curso que yo encuentro, curso que me gusta tomarlo, porque para mí siempre, siempre, siempre la capacitación es primordial. Primordial como crecimiento, como persona, como elemento, como bombero, como técnico de urgencias médicas. Soy certificado de técnico de urgencias médicas de la Cruz Roja, asimismo de la rama Conocer. Y bueno, actualmente he tomado con este, ya con ustedes, es el tercer stop de que he tomado. Y pues quiero seguir aprendiendo, quiero seguir capacitándome. Y por qué no, tener la oportunidad para que más adelante pueda ayudar facilitando los conocimientos que adquiero a la demás gente, puesto que, como lo bien lo habían dicho y han hecho énfasis, en el momento de una emergencia, las manos que hay capacitadas son pocas. Y qué mejor que hoy en día se brinde esta oportunidad a la gente que no lo sepa y que tiene las ganas de ayudar, pero de manera profesional. Y pues muchísimas gracias, tengo 46 años y me encanta el café y acabo de terminar de lavar el uniforme. Al fin, ya terminó de lavar el uniforme. Bienvenido, ahora sí que pues hay cualquier cosa, nos avisas y esperemos que si tienes alguna duda, no dudes en preguntar. Claro que sí, muchísimas gracias. Y para todos y cada uno de ustedes, un abrazo rompecostillas, como dijera el comandante Alfredo Arias, y pues bendiciones. Vamos a dar lectura a unos poquitos comentarios de Facebook, porque no pueden estar acá con nosotros. Isabel Rock nos dice, buenas tardes, María Isabel Rocha Gasca desde Saltillo, Coahuila, agente capacitador independiente y docente. Silvia Vallejo, ella es gerontóloga, paramédico y tiene el curso de pediatría e infantes. Javier Martínez, buenas noches, Javier Martínez, desde el Estado de México, bombero paramédico e ingeniero industrial también. Nos acompaña también Nelson Fermín Barraez, voluntario de Protección Civil desde el 2006 y actualmente trabajando en Protección Civil y Administración de Desastres en el municipio de Lamas del Estado de Aragua, Venezuela. Leo, Juan Manuel León Castillo, saludos desde Ciudad de México. Luis Rivera, hola Luis. Luis Rivera, ¿me escuchas? Ya casi acabamos, muchachos. Sí, ¿se me oye? Dígame, Luis. Bueno, ¿se me oye? Disculpe. Ahora sí. Ya, ya hay un poco más, ya no hay tanto ruido. ¿Se me oye? Perdón. Ah, te decía, Luis, platícanos tu trayectoria laboral. Solamente yo soy estudiante, no tengo mucho conocimiento como las personas que acaban de pasar. Pues eso es todo. Ok, Luis. ¿Qué estás estudiando? Estoy en la asignatura en enfermería. Ah, excelente. Bueno, es un largo camino y te deseamos muchísimo éxito en la carrera. Bienvenido, Luis. Gracias. ¿Alguien más me hace falta? María Ofelia. Hola, buenas noches, Edgar. Ay, Edgar, perdóname, Edgar. No, adelante, preocupen. Edgar. Hola, hola. Buenas noches, espero me escuchen. Bueno, un gusto saludarles a usted y a todos los que me escuchan por allá. Bueno, yo me llamo Edgar Alejandro Pereira Rodríguez. Estoy ubicado actualmente en el sur de Veracruz, para ser más exacto, Minatitlán, Veracruz. Bueno, pues prácticamente, bueno, tengo estudios en química clínica, una licenciatura. También estudié una maestría en higiene y seguridad y sustentabilidad. En el 2000 fui voluntario en Cruz Roja como 7 años en el 2000. Y ahí hice mi curso de TUM básico, pero ya posteriormente, pues por las cuestiones de estudio y trabajo, pues estuve un poco alejado. Y ya últimamente volví a retomar la parte de medicina hospitalaria, que realmente me gusta bastante, ¿no? Y entonces pues hice mi TUM básico nuevamente y el TEN avanzado. Realmente pues estoy aquí porque quiero aprender. La medicina es muy bonita, muy apasionante, pero hay mucho que estudiar y mucho que aprender, ¿no?
Entonces, pues, he escuchado los comentarios de mis compañeros, realmente muy buenos todos, y pues realmente quiero aprender, quiero seguir capacitándome para dar un apoyo a mi comunidad. He trabajado en diferentes lugares, he trabajado en el mar, estuve casi 10 años, trabajé costa afuera. He estado junto a personas que realmente han estado bien preparadas, ¿no? En cuestión de medicina hospitalaria, he aprendido bastante de ellos. Y he trabajado en la industria marítima y en la industria en general también. Como paramédico he trabajado también. Y pues, como les comenté, no dejo de aprender, ¿no? Por eso estoy aquí, para capacitar. Gracias. Muchas gracias, Edgar, y bienvenido. María Ofelia. Buenas noches a todos. Hola, Ofelia, bienvenida. Adelante. Muchas gracias, Tania. Pues mira, realmente yo me quedo fuera del grupo porque yo soy psicóloga, ajá, por la UNAM, estudio psicología por la UNAM, me dedico a la consultoría protección civil. Tenemos un equipo de expertos que capacitan en lo que es primeros auxilios. Ajá. Yo tengo cursos básicos de primeros auxilios y realmente tomé el curso con ustedes la vez pasada, el de Stop the Bleed. Me gustó mucho y este curso yo lo tomo como un reto para aprender y digo, ojalá que llegue a ser instructora. La verdad es que estoy muy interesada, tengo mucha ambición para aprender. Mi experiencia totalmente sí, no soy paramédico, no soy técnico en urgencias médicas, no soy enfermera, pero me he dedicado al área de protección civil, como que más en la parte administrativa, digamos, hacer programas internos, y yo lo que he coordinado es la parte operativa, pero yo la coordino. Digo, tengo la formación básica que se debe tener en el tema, pero sin embargo, experta pues no soy. Espero que logre yo mi certificado y como instructora, porque veo que hay mucho potencial, tanto nacional como extranjero, y eso es una gran seguridad de que sabes que vas a interactuar con personas expertas, con conocimiento, con mucha experiencia y sobre todo con un gran sentido humanitario. Entonces, pues esa es mi historia, es mi expectativa y espero que sí la pueda cumplir, ¿no? Y a sus órdenes en lo que yo pueda apoyar. Bienvenida, Ofelia. Bienvenida a este reto. Gracias. Gracias por aceptarlo. Gracias. Sí, gracias. Sí. Vamos con... Hola, Hugo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Fuerte y claro. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues me presento. Mi nombre es Hugo Flores. Actualmente 36 años. Soy del Estado de México. Y pues uno de mis motivos por la cual tomé este curso, la verdad llevo ya 19 años en el ramo de industria como brigadista para médico de Cruz Roja. De igual manera, pues he tomado lo que es instructor externo de la Secretaría del Trabajo con DS-5 en ramo de emergencias. Ahorita tengo un diplomado de seguridad e higiene por parte de la Secretaría del Trabajo y estamos en la carrera de licenciado en seguridad industrial y la licenciatura en protección civil y atención a emergencias por el Instituto de Guadalajara. Y pues por parte de SEMAPI sí he tomado varios cursillos ahí. Igual he tomado el Congreso Internacional de Medicina Táctica ya dos veces. La verdad me gusta y me apasiona lo que es el ramo de atención prehospitalaria. De igual manera, pues el ramo de como brigadista. Yo trabajo en una empresa que es de ensambladora de camiones, Daimler, Estado de México, en Santiago Tianguistenco. Y pues ya llevo de los 19 años laborando allá. Son 9 años como comandante de brigadas. He competido en algunos torneos internacionales allá nacionales en Guadalajara, uno en el ANIC, en Celaya, Guanajuato, un tercer lugar a nivel nacional, y el sábado pasado un encuentro de brigadas en CENCAT, ahí en Boulevard Aeropuerto en Toluca, con un primer lugar en la brigada Daimler. Y pues me ha apasionado mucho el ramo de atención prehospitalaria y bomberos. Entonces, este curso de CEMAPI, el ser instructor, sí soy instructor por parte de la Secretaría del Trabajo y ahorita instructor externo de Daimler. Y pues es aprender día a día.
Ese es uno de mis motivos por la cual me apasiona la seguridad, ser seguro de sí mismo y ver la manera de aprender cada día más. Es lo que tengo por parte de yo, Hugo Flores. Muchas gracias, Hugo. Ya también ya, veterano con nosotros. Muchísimas gracias por seguirnos y por estar apoyándonos también en todo este camino, que es muy difícil el tema de la capacitación, y más porque no únicamente capacitamos a personas que no saben, sino también logramos hacer sinergia con otras empresas para seguir creciendo. Gracias, Hugo. Muy bien, Asa. ¿Alguien más me hace falta o ya terminamos? Díganme. Wilmer. Hola, Tania. Buenas noches. ¿Me escucha? Fuerte y claro, Wilmer. ¿Qué tal? Saludos. Wilmer Rodríguez, mi nombre. Estoy en esto desde los 14 años, lo que es el campo de la salud. Como hasta los 19. A los 19 años ingresé a lo que es el cuerpo de bomberos, donde me gradué como bombero profesional, continué mi carrera y allí me gradué como licenciado en emergencias prehospitalarias. Continué haciendo diferentes cursos, pasé por diferentes áreas como rescate, materiales peligrosos, el área de ambulancia, supresión de incendios. Realicé diferentes tipos de cursos, duré allí como 18 años de bombero y obtuve el rango de capitán. Posterior, me vine acá a Perú. Estoy radicado ahorita en Lima, Perú. Me certifiqué en los cursos de PHTLS, la novena edición, BL, en el BLS y otros diferentes cursos. Hice el stop de Plin con usted. Y bueno, actualmente laboro como paramédico en una empresa y a la vez doy capacitaciones. Tengo un componente docente, un diplomado en docencia universitaria. Y bueno, la mente o la mentalidad es, la meta es seguir realizando estos cursos con ustedes de instructores y bueno, ser efecto multiplicador, no quedarme con estos cursos, sino que sé darlo a diferentes personas, porque de nada sirve uno quedarse con este tipo de, con estos cursos y no seguir dándonos estas enseñanzas que ustedes nos dan a nosotros. Hay que ser efecto multiplicador. Y todo aquel que quiera, porque esto también se puede dar en las escuelas, en los institutos, en las universidades, todo lo que es este control de sangrado. Y todos los diferentes cursos que uno haga, pues todas esas capacitaciones buenas que uno logre obtener, bueno, sea efecto multiplicador y darla en todos lados. Ya listo, gracias, Tania. Gracias, Wilmer, y bienvenido. Juan Pablo. Ahí está. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, adelante. Su permiso, buenas noches a todas y a todos los demás instructores. Un gusto saludarlos. Yo me encuentro en México, en Hermosillo, Sonora. Soy técnico superior universitario paramédico por parte de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, técnico básico en gestión integral de riesgos de la Escuela Nacional de Protección Civil y egresado de la Licenciatura de Prevención del Delito y Seguridad Ciudadana por parte del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado. Soy policía estatal, he estado en diferentes áreas de la corporación. Actualmente me desempeño en el Centro Control Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia de la ciudad de Hermosillo. Gracias. Ay, ahí estoy. Muchísimas gracias, Juan Pablo. ¿Qué te dio por llegar aquí con nosotros? Anteriormente ya he tomado el curso de Stop the Bleed, entonces considero que es muy buena oportunidad prepararse como instructor, también por necesidad del servicio, ¿no? A lo que estamos expuestos, y vi que es muy buena oferta educativa la que tienen, y me parece muy buena la organización, no quise dejar pasar por alto esta oportunidad. Muchas gracias. Bienvenido, Juan Pablo. Clara de la Rosa. Hola, Clara. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Clara de la Rosa.
Creo que no se ve aquí por lo que es por el internet. De hecho, ahorita estoy trabajando, me encuentro trabajando. Y bueno, mi interés precisamente por inscribirme en el curso es precisamente, pues, para poder capacitar al personal de aquí de farmacia en caso de que se presente, pues, alguna hemorragia. Estoy en Tlanepantla, Estado de México, en Medical Life. Ah, ok. Pues perfectísimo. Bienvenida, Clara. Muchas gracias. ¿Alguien me hace falta, muchachos? Eduardo ya se retiró porque tenía urgencia. Adrián, hola. Hola, buenas noches. Soy Ortiz Adrián, de Buenos Aires, Argentina. Hace 30 años soy enfermero, de los cuales 15 trabajé en terapia intensiva. Después comencé con el prehospitalario, con el PHTLS. Soy instructor en primeros socorros, DEA y RCP. Trabajo en Fuerza Aérea, soy enfermero militar, el cual por lo mismo desplegué en Kosovo, en Haití, en Chipre, como enfermero de MEVAC o de vocación aeromédica. Y en la actualidad me dedico a dar instrucción al personal de la fuerza. Gracias. Platícanos, Adrián, ¿qué te llevó a venir con nosotros? El año pasado me puse en contacto cuando hicieron el congreso y de ahí los empecé a seguir y bueno, como decía el instructor anterior, me puse en contacto y me gusta mucho la temática de sus cursos y la forma de darlos. Muchísimas gracias, Adrián. Pues esperemos que también te puedas unir a la fila de instructores con nosotros, asociados. Gracias. Bienvenido. ¿Alguien más me hace falta, muchachos? ¿Nadie? Vamos viendo, vamos a dejar un poquito de tiempo. A ver, Ángeles. María de los Ángeles, Ustaita, adelante. No, mira. Buenas noches. Mi nombre es María de los Ángeles, Ustaita Rodríguez. Soy técnico en emergencias médicas, aproximadamente hace 11 años, pero anteriormente fui bombero, aquí mismo en la localidad, en Puerto Palomas de Villa, aquí en el estado de Chihuahua. También he tomado capacitaciones de residuos peligrosos y tóxicos en el Paso, Texas. Gracias, Ángeles. Alfredo, ¿dónde andas, Alfredo? Buenas noches, mi nombre es Alfredo Serrano, soy técnico en urgencias médicas, igual que María, hace aproximadamente 11 años. Actualmente laboramos para Rescate Palomas, es una corporación que inició como voluntarios y afortunadamente tuvimos contacto con Rescate de Ciudad Juárez, Chihuahua, y ahí nos capacitamos como técnicos en urgencias médicas. Actualmente laboramos para la Secretaría de Salud, para casos grandes y para URGE, que es en el estado de Chihuahua. Cuento con la capacitación también de control de derrames tóxicos en El Paso, Texas. Anteriormente fui bombero, 5 años, causé baja como teniente, capacitado por el Departamento de Columbus, Nuevo México. Muchísimas gracias, Alfredo. Entonces, bueno, darte la bienvenida y también esperando que en todo tu ámbito laboral puedas impartir más capacitaciones a todos. Sí, gracias por la oportunidad. Nos enteramos por un compañero de aquí mismo del estado, él nos mandó la información para el curso. Y desgraciadamente somos una comunidad rural. Aproximadamente 10,000 habitantes, nos lo tenemos aproximadamente a 2 horas de distancia. Así es que, pues
pues sí, nos hace bastante falta este tipo de capacitaciones aquí en la comunidad. Excelente, fíjate que nosotros somos un centro de capacitación, pero por referencias, ¿eh? No solemos hacer publicidad, por lo general los que nos conocen le van pasando la información a los que conocen y así se va yendo la bolita. Entonces las referencias son lo más importante para nosotros. Bienvenidos a ustedes dos. Gracias, muchas gracias. Y así es, como le comentaba, nos enteramos por otro compañero de aquí, Hugo Argüelles, me parece que es el nombre, si mal no lo recuerdo. Que fue quien nos explicó el curso y pues aquí estamos. Excelente. Muchas gracias, Alfredo. Gracias, buenas noches. Miguel Ángel. Hola, buenas noches. Buenas noches, platícanos. Buenas noches. Pues mira, agradeciendo la oportunidad de participar con ustedes, nosotros somos B21, empresa de seguridad privada. Somos un centro de evaluación reconocer en estándares de seguridad y salud. Tenemos facultados el ELEC 0616 y el ELEC 307.01. Nuestro director general, licenciado Ernesto Sandro Cervantes Ochoa, nuestro director de operaciones, José Bernabé Chávez González, y tu servidor, director de capacitación y certificación de la empresa, a través de Red Conocer y por todo lo que venimos haciendo, agradecemos la confianza y la oportunidad para estar con ustedes, participar con ustedes, lograr esas certificaciones y ir llevando de la mano a la gente que confía en nosotros. Somos una empresa nacional en México, pero esa proyección que ustedes nos han brindado o nos van a brindar, la agradecemos infinitamente. Estamos a sus órdenes, Lee. Ahí estoy, ya me escucho. Muchas gracias, Miguel Ángel. ¿Dónde me dijiste que se encuentran localizados? Nosotros estamos en Ciudad de México. Ah, ok. Ah, pues mira, ahí te vamos a mandar referencias también para los que se quieran certificar. Claro que sí, en estándares de salud, el ELEC 0616 ya lo tenemos habilitado y el ELEC 307.01. Tu servidor, pues ya formamos parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, somos de ese 5. Y ya tenemos el 0076. Somos un centro de evaluación y infinitamente agradecemos la confianza y el apoyo. Bienvenido a ti y todo tu equipo. Gracias. Me decía Antonio Martínez que faltaba él. Antonio. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Antonio. Buenas noches de aquí de Hermosillo, Sonora, de México. Pues me llamo Antonio Martínez, trabajo en la Secretaría de Seguridad Pública, soy policía estatal. También tengo una licenciatura en Derecho, pude ejercer un tiempo antes del COVID y ya pues entré a la policía que siempre había querido. Actualmente estoy llevando un curso de TAMP básico. Tengo una certificación por parte de la Cruz Roja en primeros auxilios básicos. Y pues ahorita estoy haciendo este curso para también poder en su momento a los propios compañeros de la corporación darles la capacitación. Bienvenido, Antonio. Qué importante, muchas ¿no? gracias. Para el área de seguridad. Así es. Muy bien, vamos con Mar. Hola, Mar. Mar, a la una. Mar, a las dos. Ya, perdón, ¿sí me escucho? Sí. Hay una tormenta eléctrica por acá y está mala la señal. Mi nombre es Penelope, conectándome de acá desde México.
Soy médico cirujano y partero y actualmente me encuentro coordinando el área de servicios médicos municipales en un municipio rural de Jalisco y pues también coordinando la parte de la atención prehospitalaria, ¿no? Municipal. Estamos desarrollando un programa social encauzado a la promoción y prevención en salud en diferentes temas de salud, valga la redundancia, a través de pláticas, talleres y capacitaciones. Y la situación geográfica de nuestro municipio tiene varias localidades rurales dispersas. Entonces, pues realmente el tiempo de respuesta, una valoración adecuada y el capacitar respondientes inmediatos para conformar cuadrillas en estas localidades rurales, pues va a ser una nuestra prioridad, ¿no? Es uno de nuestros objetivos dentro del proyecto que traemos en materia de salud. Y pues este tipo de capacitaciones va a ser esencial para ellos y que nosotros pues se las podamos brindar de manera integral. Les agradezco la oportunidad y pues muy contenta, ¿no?, de pertenecer a este equipo tan variado. Gracias por llegar con nosotros y también lo mismo que les comento, que esta información que ustedes están recibiendo y que van a recibir la puedan duplicar. Bienvenida, Mar. Gracias. Skamber. ¿Me escuchas, Skamber? Creo que no. Muchachos, ¿alguien más me hace falta de presentarse el día de hoy? Ojo, ¿por qué ha sido tan larga la sesión? Porque somos 100 personas aproximadamente. De hecho, nada más ingresaron como 60 el día de hoy, más algunos invitados que estuvieron con nosotros. Muy importante, la sesión es para que yo los vaya conociendo, para que vaya viendo qué perfil tenemos y para que también los pueda yo acomodar en los equipos. Antes lo que hacíamos es que los dejábamos que ustedes hicieran equipo y entonces perdíamos demasiado tiempo. El día de hoy y el día de mañana les vamos a estar pasando usuarios y contraseñas y les vamos a pasar también el número de equipo que les va a tocar. Joana, adelante. Hola, soy Joana Morales y pues yo me acabo de certificar como TOM y estoy iniciando a laborar en el ámbito prehospitalario. Joana, ¿ya conocías el curso? No. ¿No? ¿Ya habías tomado antes el de Stop the Bleed o algún otro de control de hemorragias? No. ¿Tampoco? Bueno, bienvenida porque vas a aprender. De lo básico a lo avanzado nos vamos a ir. Sí, gracias. Gracias, Joana. Nos pregunta Brian que cómo nos vamos a organizar, si por afinidad. Nos vamos a organizar por país. ¿Por qué por país? Los voy a organizar por país y por más o menos el lugar donde ustedes están residiendo. Por ejemplo, los que están en Guadalajara, todos los de Guadalajara se van a juntar en un grupo. Si están, en Miranda, Venezuela, todos los de Miranda se van a juntar en un grupo, ¿sale? Así es como vamos a estar trabajando. ¿Nadie más me hace falta de presentarse? No, creo que ya estamos todos listos. Creo que somos todos. Isabel, un gusto compartir con tan rico conocimiento que espero que podamos empaparnos de ellos. Ok, Falcón, enterada. Bueno, ya se presentaron todos nuestros compañeros. Muchísimas gracias por tener la paciencia el día de hoy, por escucharnos. Como notan, tenemos muchísimos instructores, tenemos personas que apenas van saliendo su carrera o personas que están estudiando su carrera. Tenemos personas que no tienen conocimiento en el área de ciencias de la salud y emergencias, pero
Todo esto, a pesar de los conocimientos que tú tengas, yo sé que puedes ser un máster en esta área, pero nos vamos a ir escalonado, ¿sí? Nos vamos a ir de lo menos a lo más. Vamos a trabajar en áreas de pedagogía y didáctica para tanto cursos presenciales como cursos virtuales. Y vamos a estar trabajando a través de diversas plataformas. Yo les comentaba que les voy a mandar el día de hoy y el día de mañana sus usuarios y contraseñas. Esos usuarios y contraseñas son para que ustedes puedan ingresar a la plataforma virtual de actividades. Todas las tareas que ya les hemos solicitado anteriormente, esas las tienen que guardar y tenerlas a la mano para cuando ya tengan su acceso puedan ir subiendo sus actividades. La plataforma te va mostrando el porcentaje de entregas, ¿sale? Y en caso de que te hayas perdido alguna clase, hay de dos. La puedes revisar en Facebook o la puedes revisar en la plataforma porque también ahí va a estar habilitado. Aquí estoy. Bueno, mi nombre es Tania Libertad Vargas Cantero. Medio me había presentado anteriormente. El día de hoy les voy a platicar un poquito de mí. Yo soy licenciada en enfermería, egresada de la Universidad de Guadalajara, aquí en Guadalajara, México. Cuento con 10 subespecialidades. Sin embargo, son tantas subespecialidades que no los voy a aburrir. Dentro de las más importantes son competencias docentes, gestión de calidad y certificación de los servicios de salud. También tengo la subespecialidad de enfermería en cuidados intensivos y diplomatura en atención médica prehospitalaria. Soy capacitador externo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como DS5, técnico en computación. También estudié terapeuta corporal, entonces también soy enfermera holística. Paramédico B, y algo muy importante, me encanta la docencia. Entonces, como me encanta la docencia, la mayoría de mis empleos han sido de docencia y han sido en el área de urgencias y emergencias. He laborado durante más de 4 años como director y coordinador de carrera en Instituto Nórdico Universitario aquí en Guadalajara, hace algunos años. Hice planes de estudios con REBOE, nos aceptan los REBOEs. He hecho también planes de estudio y REBOEs para la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. He trabajado realizando los planes y programas académicos de las universidades. He estado como director también de la Universidad de Idiomas y Negocios, coordinador también de ambulancias. Me encuentro actualmente laborando como jefe de enfermería del Hospital México Español, tanto en el área de quirófano como supervisor en el área de hospitalización. Hemos estado haciendo modificaciones catastróficas en cuanto a los planes de gestión de los servicios de salud. ¿Qué más? He hecho planificación, creación de publicidad, que nos hemos enfocado al área de ciencias de la salud, en el área de capacitación. Tenemos ya más de 200 delegados alrededor del mundo. En este plan y programa de estudios que es de control de hemorragias, está registrado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esperamos que para esta generación ustedes puedan obtener ya como diplomado, esperamos, porque todavía no lo han liberado, como diplomado en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que es educación superior a nivel privado, Secretaría de Educación. Todas las universidades privadas anteceden esta institución. Entonces, eso es lo que esperamos hacer. Esperamos que cada vez más personas se capaciten y no nos interesa lo monetario, nos interesa más que nada que ustedes hagan el cambio en su ciudad, en su estado, o la población, y que el día de mañana puedan hacer algo significativo. Les comentaba, tenemos muchísimos delegados, hemos trabajado con muchas instituciones, desde la Universidad del Valle de México, Universidad de Guadalajara, Fundación Pídeme, también hemos trabajado, estamos trabajando con Du Medical Director, Instituto Colbert inclusive también. Entonces tenemos una currícula enorme. Como centro de capacitación ya llevamos desde el 2018. Se decide aperturar porque notábamos que en las universidades y en varios planes de estudio de capacitación les hacía falta un poquito, entonces decidimos emprender y hoy en día ya somos miles de personas. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Sé que va a ser difícil
este curso, esta certificación, es un mes y medio. Y nos llegaron a preguntar, Tania, ¿pero por qué un mes y medio? ¿Cómo puede ser instructor de un fin de semana? No sé si a alguien les ha pasado que dicen, tú te vas a formar como instructor y nada más vas a tener que venir un solo día, 8 horas. ¿Cómo te va a entrar todo eso? Igual a los que toman el PHTLS, ¿no? A los que ya fueron a tomar su PHTLS de 2 días, más que nada tuvieron estrés, medio se les quedó algo. A los que ya tomaron un curso de electrocardiograma, más que nada se les quedó algo, pero luego se nos va borrando el cassette. Lo más importante es darle seguimiento, que ustedes se aprendan las cosas, que ustedes aprendan a hacer y no únicamente hacer la lectura y dejarlo en el olvido. Entonces vamos a estar trabajando muy dinámicamente, son más de 10 instructores a nivel internacional, somos aproximadamente 200 empresas que les decíamos que estamos laborando y que de igual manera si no nos encontramos en su país va a ser bastante extraño que no pase eso. Entonces, nosotros vamos a trabajar en una plataforma virtual que se llama Moodle. Esa plataforma virtual Moodle va a tener diferentes apartados, ¿sí? Vamos a estar trabajando en esos apartados para que puedan darle seguimiento a sus clases. Lulú Rivera nos mandó un acceso a la página. Ah, no, es que el código viene en el mensaje que nosotros te mandamos del link para entrar aquí. Ahí viene un codiguito abajo, ese es el que tienes que colocar. Que según yo para esta reunión es SECAMI en mayúsculas. Vamos de nueva cuenta. Ya les pasé en el grupo de WhatsApp quienes ya me llenaron el formulario. Todas esas personas que ya habíamos nombrado anteriormente, les vamos a entregar entre el día de hoy y el día de mañana. A partir del día viernes vamos a trabajar con fisiología y fisiopatología. Es una clase importantísima porque vamos a estar revisando, obviamente desde lo básico, hasta la rabdomiólisis, hasta el síndrome compartimental, hasta cómo es que está actuando nuestro cuerpo ante una hemorragia, ante una pérdida sanguínea. Entonces, es muy importante que la próxima semana, en esta semana, el día viernes, ustedes estén presentes en vivo para que no se vayan a perder ninguna información y para que puedan hacer interacción con el docente, porque eso es lo que más nos interesa. Sabemos que están trabajando, nosotros les damos la oportunidad de ver las clases grabadas, pero no hay nada como verlas en vivo. Vamos a trabajar también de manera presencial, que es algo que más o menos les había dicho. Ustedes van a crear una capacitación presencial, ya sea que lo hagan a nivel catastróficamente monumental o que lo hagan con su familia, pero lo van a hacer presencialmente y van a dar una capacitación virtual, porque también queremos que ustedes aprendan a trabajar con las diferentes plataformas. Nosotros les vamos a dar todas las herramientas, les vamos a dar usuarios y contraseñas para que puedan utilizar nuestras plataformas oficiales si así lo requieren. Si ustedes ya tienen una, la pueden utilizar. Vamos a estar trabajando también en marketing, ¿sale? Que es lo más importante. Si bien podemos ser un centro de capacitación súper estupendo, con muchísimo conocimiento, y luego no sabemos cómo darle la información a las personas. Entonces también vamos a trabajar en ventas, que es lo que les decía, es de las piedras angulares en poder impartir los cursos y que tú tengas una imagen profesional. Para los que no están afiliados a un centro de capacitación, los que no están trabajando en la universidad, les vamos a mostrar cómo hacer su propia imagen profesional para que no crean que no pueden capacitar por sí mismos, ¿sale? Entonces, todo esto es de evolución. Todos nosotros vamos a estar trabajando codo a codo. Yo les voy a estar dando seguimiento a todos y cada uno. Y sin más ni más, muchachos, a partir del momento de ahora, les vamos a empezar a mandar los usuarios y contraseñas. Tengan paciencia porque son muchas personas. Se los vamos a mandar de manera privada. Ahora, lo que yo necesito, les voy a aperturar el grupo de inscritos para que me puedan dejar ahí su nombre completo, nombres y apellidos, ¿sale? Denme un momento. Mientras damos apertura al texto.
¿vale? A partir de ese momento, déjame tu nombre completo y el país, porque esa va a ser una referencia para mí. No todas las personas se comunicaron conmigo para inscribirse. Muchas personas se comunicaron con Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú, Panamá. Entonces, necesito saber dónde están, quiénes son, para poder guardarlos y a su vez enviarles yo su usuario y su contraseña. Ya si alguien se encuentra que no pudo estar con nosotros, ahí les platican qué es lo que hicimos el día de hoy. Nos presentamos, nos conocimos. Ya tienen ustedes varias personas que pueden contactar, porque no somos egoístas y no les vamos a decir, no, no se junten. No, si ustedes notan que hay una persona, por ejemplo, un instructor de tiro y necesitan un instructor de tiro, ya saben que tenemos uno aquí. Si saben que tenemos una persona que certifica, ya saben que tenemos una persona que certifica y pueden comunicarse. Si a ustedes les hace falta un instructor y saben que se encuentra ahí en Argentina o en Bolivia de X o Y, se pueden comunicar. Somos por referencia, ¿sale? Somos un equipo, creo que podemos hacer muchísimas cosas buenísimas y podemos generar un cambio de conciencia de nuestros gobiernos para que puedan generar nuevos protocolos, para que puedan generar nuevas resoluciones. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que estamos haciendo? Todos los que están en el grupo de WhatsApp me van a dejar su nombre completo en el grupo de allá, en WhatsApp. Nombre completo y el país. Para los que entraron después, ya les pasamos un enlace para que se puedan agregar al grupo, pero de Facebook. Ese grupo es de generación. Todas las generaciones pasadas están ahí. Bueno, excepto de la 1 y la 2. Entonces, tienen que meterse a ese grupo porque ahí vamos a estar interactuando. Denme un momento porque les voy a presentar. Ok. Este es el grupo que yo necesito que se incluya. Se los voy a volver a mandar allá en el WhatsApp, ¿sale? Así es, networking. Trabajamos por referencias y creo que crecemos más, ¿no? Si, por ejemplo, alguien necesita un tercer acreditado, ya saben que tenemos un tercer acreditado, ¿verdad? Yo no me llevo la gloria. Cada quien tiene sus aptitudes y destrezas. Tommy, pero tú ya estás en ese grupo, según yo. Para los que siguen sin aparecer en el listado, vuelvan a llenar el formulario, se los dejé un poquito más arriba. Dice aviso. ¿Quiénes son las últimas personas que llenaron el formulario? Se los voy a volver a pasar. El día viernes nos vemos a las 8 horas de México. Va a ser un poquito pesado porque vamos a ver fisiopatología. Pesado en el aspecto mental. Es mucha información la que vamos a estar revisando. No nos vamos a tardar más de 2 horas. Yo creo que 1 hora y media junto con 1/2 hora de preguntas y respuestas, si alguien las tiene. Ok. Francisca Mosqueda ya nos mandó un mensaje, Brian Santiago, Naudi Fernando, José Alfredo, muchas gracias, Pedro Martínez también. Todos los que están en ese grupo, por favor, mándenme ahí el nombre completo. Y el país. Ya que terminen de subir esos nombres, les voy a volver a pasar el formulario. Para los que me hagan falta que no aparezcan ahí, me lo anoten.
¿Listos? Entonces, eso quedó por el día de hoy. Haciendo recapitulación, les voy a mandar usuarios y contraseñas entre hoy y mañana para que puedan ingresar a la plataforma. El día viernes a las 8 de la noche, Centro de México, bueno, de aquí de Guadalajara, vamos a tener clase de fisiopatología para que estén muy atentos. Si quieren, pueden echarse una siesta antes para que lleguen con todas las pilas. Se traen un refresco, un mate, un café, lo que quieran, para hacer nuestro estudio. Hay quienes nos están mandando mensaje fuera del grupo de instructores. Ojo, si me lo mandas por fuera, por ejemplo, si se llama el grupo SECAMI con un numerito, es porque no estás inscrito. Ahí yo me voy a estar comunicando con ustedes. ¿Vale? Entonces, vámonos muchachos, pasen muy bonita noche. Gracias por darnos su tiempo y su espacio y nos estaremos viendo. Hoy no se llena formulario de asistencia. Que pasen buenas noches. Igualmente, muchas gracias, Lick. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, hasta mañana. Licenciada, ¿con quién voy a hacer grupo yo si no tengo nadie más sino yo solito? No, que sí hay, Alfredo. Hay muchísimos de allá. Sí estás en Colombia, ¿no? Sí, claro que sí estoy en Colombia. Tenemos como 6 inscritos de Colombia, pero no han subido sus datos. Entonces, ya que tengamos a todos, ahí ya les vamos a decir quiénes son. ¿Se comunicaron contigo siempre? Yo les di el teléfono. Ah, no sé. No sé, tenemos varios de Instructores Unidos, de contigo, y se han estado inscribiendo, pero no me han llenado el formulario. Lo mismo es Colombia, Ecuador y Bolivia. Ah, bueno, pero listo, licenciada. Yo ya llegué a mi sitio. Muy bien. Bueno. Buen camino. Buenas noches, ya me bajo aquí ya porque voy a terminé mi turno. Muy bien, que pases buenas noches, Alfredo. Gracias, lo mismo, felicidades. ¿Cómo siguen los mellizos, los gemelos, los mueran? Ya sé, el estrés por burnout. Ahí andan. Ahí andan, a ver. Un abrazo. Bien. Cuídate mucho. Ok. Muy bien, vámonos muchachos, cuídense mucho. Nos vemos pronto, si estás de guardia, muy buena guardia. Que te sea leve. Y si estás descansando, aprovecha el descanso, aprovecha tu familia y nos vemos el día viernes. Buenas noches. Buenas noches. Que descanses. Adiós, Pedro. Me voy a disfrutar hoy mi cumpleaños. Feliz cumpleaños, Pedro. Gracias, gracias. Cerramos Zoom en 5, 4, 3, 2, 1. Hasta el viernes.